Doctor Meza, buenas tardes. Doctores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Soy el doctor Juan Carlos Meza García. Soy médico internista e intensivista y soy responsable del programa TINCU. TINCU es un programa elaborado por las facultades de medicina basado en el aprendizaje colaborativo. TINCU es una palabra quechua que significa encuentro, lugar de convergencia. Nuestro objetivo es unir a los 6.000 residentes aproximadamente que hay en el país, junto con todos los tutores de todas las universidades y los especialistas de las sociedades científicas que deseen colaborar en la formación de los médicos residentes. Al estar todos juntos en esta plataforma, todos vamos a aprender unos de otros, porque ese es el espíritu de TINCU, un aprendizaje colaborativo. Y vamos a hacerlo a través de casos clínicos, teleconferencias, biografía que compartiremos y foros. El programa ya se venía desarrollando del año pasado y ya se encontraba listo para el lanzamiento para este año. Y lo que se hizo es optimizarlo para mejorar la capacitación a los médicos residentes y tutores, pero en este caso orientado a la pandemia. Con especialidades críticas como medicina intensiva, emergencias y desastres, neurología, y añadimos por consenso dos grupos más, COVID para médicos especialistas y COVID para médicos generales. Esta pandemia tiene casi 6 meses de evolución a nivel mundial. Hemos tenido en este periodo de pandemia 5 casos clínicos de COVID nacionales, los cuales hemos discutido inclusive en línea con todos ellos. Y adicionalmente hemos tenido simposios, 7 simposios en general, 5 internacionales, con los cuales hemos invitado a médicos de talla mundial de varios países como España, Italia, Francia, Bélgica, Estados Unidos, México, Ecuador y Chile. Ahora lo que esperamos es promover la participación, en especial de los tutores de residentado. Es un programa que va por pasos y vamos a ir añadiendo especialidades que se necesitan y que se van a ir incluyendo en el programa. Buenas tardes con todos. Doctor Miguel Farfán, presidente de la Asociación Peruana de Facultad de Medicina, invitados, participantes, bienvenidos a este simposio que es Impacto Ético de la Pandemia de COVID-19 en Cuidados Intensivos. Como ustedes saben, enfrentamos una pandemia que nos ha traído consecuencias no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. En este momento hay más de 11 millones afectadas por el COVID-19. Hay 500.000 de fallecidos, un poco más, 527.000 a nivel mundial. Y nuestro país se encuentra actualmente en el 5º lugar de pacientes, de cantidad de pacientes en los países. Tenemos más de 300.000 personas afectadas al momento, 295.599 para ser exactos, hasta el día de ayer, 10.226 fallecidos, que nos ha tocado vivir un escenario realmente nada favorable para ninguno de nosotros. Y sobre todo en el aspecto de cuidados intensivos, porque en este tema hemos tenido poca capacidad de respuesta porque tenemos indudablemente a un tipo de déficit en el tiempo. Ustedes deben saber que más o menos tenemos 700 intensivistas en el país, y alrededor de 2.000 enfermeras intensivistas, unas 800 camas de UCI en todo el país, y es así como nos encontró la pandemia. Ustedes han visto todos los esfuerzos que ha habido del gobierno para incrementar las camas de UCI día a día, pero el personal intensivista pues, no se puede formar de la noche a la mañana. Demora en promedio 3 a 4 años formarlo. De manera que es un problema muy serio, que nos ha enfrentado a dilemas éticos de tener pocas camas, pocos recursos y muchos pacientes. Por lo tanto, este tema del día de hoy es muy pertinente, es un tema que está
básicamente fomentado por la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, SOPEMI, con la Asociación Peruana de Facultad de Medicina, PEFAM, en esta alianza que tenemos, porque todos tenemos que apoyarnos ante esta pandemia. Voy a presentar brevemente a los expositores del día de hoy. Tenemos en primer lugar a la doctora Ana María Montañez. Ella es médico internista intensivista, tiene maestría en gestión en salud, y es médico del Hospital Naval, ha sido jefa del Servicio de Intensivo del Hospital Naval, ha pasado por el Comité de Calidad y varios servicios, muy reconocida en nuestro hospital, y actualmente está encargada o es la jefa de la gerencia de la Oficina de Calidad de Salud. Es presidenta de la Asociación Peruana, que es Peruvian Life Support Trainers, que es una asociación que reconocía en la parte de la académica, que es el PLST, es docente de posgrado de San Marcos y es fundadora y paz presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Está también el doctor Carlos Salcedo Espinosa, muy conocido por todos nosotros. Él es médico internista intensivista, tiene maestría en educación, convención en docencia en nivel superior, es doctorando en educación superior, gestor en salud, primer presidente del Comité de Especialidad de Medicina Intensiva por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Acides Carrión del Callao y es fundador y paz presidente y actual secretario de ética de la SOPEMI. Y finalmente nos acompaña doctor Salomón Zavala, también muy querido por todos nosotros, él es médico internista intensivista, fundador de la especialidad de medicina intensiva en el país, ha sido presidente de la SOPEMI, docente principal de la Facultad de Medicina de San Marcos, es presidente de la Sociedad de Bioética en el Perú y ha sido viceministro de Salud en nuestro país. Les voy a decir el programa brevemente, estamos en la parte de presentación. La primera presentación la tiene la doctora Ana María Montañez, ella va a hacer orientaciones éticas ante una pandemia. Después de esta presentación va a haber un espacio para preguntas. Ustedes tienen en su aplicativo en Zoom la parte de preguntas y respuestas. Pueden irlas haciendo durante la exposición para que apenas termine la charla, después de la doctora Montañez, podamos leerles las preguntas que ella puede tener. Después sigue el doctor Carlos Salcedo con bases para una guía de decisiones en cuidados intensivos. Igualmente, van a hacer las preguntas en el aplicativo y al terminar la exposición las haremos al doctor Salcedo. Y finalmente, el doctor Salomón Zavala nos dará comentarios y apuntes éticos respecto a UCI y la pandemia. Igualmente, al terminar haremos preguntas y respuestas. Y finalizaremos con un panel y preguntas. Se van a sumar a este simposio, doctor Jesús Valverde, la doctora Rosa Luz López, el doctor Manuel Laca, con el cual conversaremos un poco en una especie de panel con los expositores y con sus preguntas para poder tener decisiones finales y sobre todo decisiones aprendidas y qué nos llevamos de esta reunión. Con esta breve presentación vamos a dar paso a la doctora Montañez para su exposición. Doctora Montañez, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a esta alianza estratégica de la SOPEMI y ASPEFAM, el doctor Valverde por parte de SOPEMI y del doctor Farfán por parte de ASPEFAM, una alianza que nos ayuda a nosotros dar nuestras pocas experiencias que tenemos en este campo y asimismo apoyar a los colegas que en la actualidad están pasando por momentos muy difíciles. Vamos a hablar ahora de una manera muy macro referente a la situación de una pandemia, lo que estamos pasando ahorita a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Y miren, yo nunca pensé estar en una situación de vivir una pandemia donde nos va a cambiar todo nuestro estilo de vida y nuestras interrelaciones. Vamos a tener que cambiar muchas rutinas que antes hacíamos de hoy en adelante. En la práctica médica habitual, para que ustedes entiendan cuál es la diferencia de lo que antes hacíamos y lo que está pasando ahorita, las emergencias se manejan desde el punto ético con los mismos criterios que las urgencias. Busca la protección de los valores amenazados mediante normas. Existen normas de intensivos, normas de emergencia,
Ejemplo, el triaje de los servicios de emergencia y cuidados intensivos, eso está contemplado y estipulado, y esto hay que cumplirlo. Cuando no se cumple, entonces existe el criterio deontológico. El criterio deontológico quiere decir de que es un deber hacerlo, si no va a haber una sanción, ¿no? Pero ¿qué pasa en una catástrofe o en una alerta roja en la cual nosotros estamos invertidos? Es la desproporción de gran magnitud entre necesidades y recursos sanitarios. Gran magnitud, porque ustedes saben que ha habido siempre una desproporción crónica entre necesidades y recursos sanitarios, que antes era también difícil ingresar a UCI, ahora es peor la situación. Entonces, ¿qué hace el mundo entero ante esta catástrofe? A nivel del triaje, vamos a, desde el punto de vista bioético, vamos a establecer un criterio de excepcionalidad. ¿Qué significa esto? De que el triaje ya no va a tener un carácter deontológico, sino un teológico, el fin de la vida. Y debemos dar prioridad a quien más probablemente resulte beneficiado. Entonces, esto es lo que nos da el criterio de excepcionalidad, y ya no estamos en un sistema de salud fuera de una catástrofe, ¿no? Entonces, volviendo al triaje, en urgencia y UCI, antes se hacía con norma, en catástrofe debemos seleccionar a pacientes al que se atenderá primero por ser más recuperable. No es porque llegue primero, sino aquel que tenga mayor posibilidades de recuperación y que tenga más calidad de vida y más años de vida. O sea, es un criterio extraordinario y excepcional. Así lo manifiesta la parte bioética, maestro Diego Gracia, dentro de su punto de vista bioético, ¿no? Entonces, este triaje como criterio de excepcionalidad, pues tendrá estos requisitos. Nunca puede verse como una norma personal o institución que la usa está obligado a justificar la excepción, como en este caso, ¿no? La declaración del estado de emergencia y alerta roja en nuestro país. El Estado declaró esto hace ya 3 meses. Entonces, ¿qué existe en un tiempo de crisis o de catástrofe, ¿no? Es una desproporción tremenda entre necesidad y recursos. Hay un criterio de excepcionalidad. El enfoque cambia de la ética individual a la ética de la salud pública para establecer prioridades. No tiene un carácter deontológico. Y un punto importante es apoyar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones. Eso es importantísimo para evitar la carga emocional de ellos. Entonces, en nuestra pandemia, ¿qué debemos hacer? Maximizar los beneficios, es decir, salvar la mayor cantidad de vidas con calidad posible y años de vida. Tratar en lo posible con igualdad pacientes COVID, no COVID, que es lo que nos está pasando. Los pacientes no COVID, y he visto ahí unas estadísticas que hay pacientes que se han muerto no por COVID, sino por comorbilidades que no son atendidas. Entonces también no es éticamente correcto atender al primero que llega, como ya hemos dicho, porque de repente esa persona vive a una cuadra del hospital. Entonces no es éticamente correcto. Y priorizar calidad de vida, la funcionalidad de la persona, personal de salud, es nuestro valor social. Eso es lo que debemos nosotros priorizar. Uno de los criterios de priorizar es al personal de salud que tenemos que atender de inmediato para que vuelva nuevamente a apoyar en las atenciones y las comorbilidades, etc. Entonces, ¿cómo va a estar un trabajador en este contexto de pandemia? Yo estoy trabajando en calidad y veo los trabajadores agotados, desmotivados, con mucha recarga de trabajo, con asignación de tareas que no son expertos, porque no hay personal, que están en cuarentena o están contagiados,
severos prejuicios económicos, no puedes trabajar en diferentes sitios como antes, mayores dificultades para llegar a su trabajo, las movilidades y todo el estado de declaración de emergencia y de alerta roja nos hace difícil movilizar, ¿no? El riesgo de contagio para él y su familia. Yo conozco de muchos colegas que han alquilado un cuarto para no llegar a su casa y evitar el contagio de su familia, ¿no? Miren ustedes el tremendo sacrificio de los profesionales que están día a día, como los intensivistas o los emergenciólogos con los pacientes COVID, y el agobio emocional consecuentemente a todo esto. Es un agobio personal que realmente no lo ven ni las autoridades ni el Estado, en el cual se le exige al personal que trabaje, que trabaje, que trabaje, y cada vez con menos personal. ¿Y hasta cuándo vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar bien en estas circunstancias? Entonces, ¿qué principios éticos es que tenemos que nosotros ver en este contexto, ¿no? Ya va a ser de una justicia social, no va a ser de una justicia individual, sino social. El deber de cuidar, el deber de administrar adecuadamente los recursos, transparencia en las atenciones y proceso de atención. Ha habido muchos problemas con todo lo que es los EPPs, de los equipos, los ventiladores, creen que teniendo un ventilador se soluciona el problema y no es así, cuando lo más importante es el recurso humano calificado, competente para poder trabajar en cuidados intensivos. Responsabilidad y confidencialidad, no abandonar a los pacientes, respeto por la persona, dignidad y derechos humanos. Muchas veces los médicos dicen, doctora, ¿qué hago con este paciente? Y tengo otro paciente, y tengo como 10 pacientes que quieren ingresar a UCI. ¿Cómo es que escojo al paciente? Entonces, es muy difícil si tú no tienes una formación bioética en que tú puedas tomar una decisión con mayor claridad y sin tener ninguna carga emocional, ¿no? Y eso es lo que se llama la proporcionalidad en las decisiones. Entonces, ¿qué debe ser la autoridad de salud ante esto? Ustedes saben que esto ya se venía desde diciembre, el Estado ha debido de tener un planeamiento, un plan A, B y C, proteger al personal de salud, ver el personal de salud que debería contener, igual que el equipamiento, y grupos vulnerables. Ha debido, de alguna manera, hacer esto con mucha anterioridad antes de que venga el virus acá en marzo. Y también ellos deben de guiar los diseños de flujogramas de atención diferenciada. Muchos colegas y mucho personal de salud han sido contagiados efectivamente porque no ha habido un flujograma de atención diferenciado. He ido yo a hospitales de provincia, todos los pacientes que ingresaban a emergencias eran COVID, no COVID, y todos los pacientes se contagiaban y también el personal. Entonces, eso se ha debido de priorizar, hacer de repente un procedimiento ya establecido y que ese vea que se cumpla en todos los establecimientos de salud, capacitar al personal en este punto. Los criterios de priorización de la atención, también, eso también, las personas tienen que estar formadas para poder priorizar. Y una adecuada redistribución de los recursos que ustedes saben que cada vez son más las necesidades. También deberían tener la notificación de casos, que es lo que tenemos, que no sabemos si realmente son las estadísticas reales de los que tenemos en el país. Capacitación del personal, eso es lo que nos ha faltado, definitivamente. Muchos han hecho se han autocapacitado, muchas UCI se han autocapacitado, cómo se poner los EPPs y cómo sacar, cómo ponerlo, cuando eso ha debido de ser como una norma a nivel del sistema de todo el país, ¿no? Facilidades en situaciones especiales al personal, sobre todo cuando tengan familiar con problemas de COVID, protocolo de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es esto? Esto es lo que antes llamábamos nosotros limitación del esfuerzo terapéutico con los países del primer mundo, eso ya lo tienen establecido en cuidados intensivos. Cuando un paciente no está yendo bien después de darle todo el soporte vital, nosotros tenemos que aplicar este procedimiento de adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico sin ningún tema, a ningún perjuicio legal. Pero eso es lo que tenemos que hacer en el país. No lo tenemos. Y los médicos
con mucho temor, no lo aplican y a veces estamos prolongando la vida de una persona, llegando al escarnecimiento terapéutico y también los recursos que actualmente son muy, muy limitados. Entonces, ese tema tenemos que nosotros como lección que hacerlo, ¿no? La limitación del esfuerzo terapéutico es un procedimiento que deberíamos establecerlo a nivel de la institución de salud, a nivel del sistema de salud del país y a nivel también de la legislación para que no haya problemas legales. Y las voluntades anticipadas también es lo mismo cuando en los países del primer mundo, lo que llamamos el testamento vital, en que las personas pueden decidir cuando yo esté en condición irreversible, por favor, no entro a UCI. La persona que voy a designar es la única que va a decidir, ¿no? Esos son los testamentos vitales que se hacen en otros países, en las municipalidades o en las notarías, ¿no? Y bueno, el acceso a cuidados paliativos. Ese es un tema importantísimo en estos momentos. Pacientes del buen, ¿a dónde van a morir? Del buen morir. Esos cuidados paliativos, inclusive yo sé que hay una norma del MINSA que hasta ahora no se implementa, cuando ahora es una necesidad urgente, justamente para mover más los pacientes de UCI, porque actualmente la UCI te convierten en cuidados paliativos. Entonces, y también el médico se sentirá más protegido, más aliviado emocionalmente cuando va a saber que el paciente que está por morir va a ir a un sitio de buen morir. Dar soporte emocional a los trabajadores, que yo no he visto en ninguna institución que se esté dando, y bueno, los comités de ética asistencial o de triaje o de equipo de cuidados paliativos, como ustedes quieran llamarlo, pero a nivel de Europa se establecen ya hace muchos años atrás, mi maestro que fue el doctor Diego Gracia, el doctor Juan Gómez Rubí, que ellos en sus instituciones y en sus países, o sea, ya tenían el Comité de Ética Asistencial, justamente es el apoyo para el personal especializado en UCI en emergencias para tomar decisiones ante un dilema ético. Porque tampoco es adecuado que el mismo médico tome una decisión, por un lado, para evitar la carga emocional y por otro, para evitar cualquier sesgo. Entonces, eso es lo que está establecido. ¿Nosotros qué podemos hacer para apoyar a nuestro personal de cuidados intensivos para esto? ¿Qué podemos en estos momentos establecer en las unidades de cuidados intensivos para que nuestro personal pueda tomar una decisión adecuada? Ustedes saben que ahora cuando ingresa un paciente a UCI tiene ciertos criterios, ¿no? La prioridad uno, ustedes saben que es un paciente crítico, que necesita monitorización, tratamiento intensivo, que no puede estar fuera de UCI, ¿no? Prioridad 2, que necesita monitorización intensiva, pero que no requiere ventilación mecánica invasiva. Prioridad 3, es un paciente inestable, crítico, pero que se establecen límites en su terapia. Y la prioridad 4 es cuando ya no está indicado, por supuesto, al ingreso al UCI y paciente con una enfermedad terminal. ¿Qué recomendaciones se pueden dar en estas circunstancias, en el cual vemos que hay mucha limitación por parte de los recursos y además mucha limitación en la formación del personal en bioética para tomar decisiones adecuadas en los dilemas éticos? Entonces, las recomendaciones que podemos hacer es aplicar un estricto triaje con personal con mucha experiencia clínica. No es aconsejable el médico de turno tratante, o el médico de guardia, o jefe de guardia tratante. Es el personal que no me va a decir si el paciente va a entrar a UCI. Tiene que ser un personal que sea un intensivista, que tenga experiencia, y que pueda tomar una decisión y que tenga una formación de bioética. Optimizar los procesos de la evaluación clínica, ver cómo puedo yo mover más mis pacientes, de repente evitar la ventilación mecánica con la ventilación de alto flujo, tener esos recursos, ¿no? Y si se tiene mala evolución o presenta complicaciones, el paciente y nosotros podemos decir que este paciente es irrecuperable por toda la experiencia y por todos los índices de predicción
Entonces podemos nosotros establecer la limitación o el adecuar el esfuerzo terapéutico y brindar cuidados mayores. También otra recomendación es transparentar todas las decisiones en la historia clínica. Poner en la historia clínica, yo sé que en estos momentos es muy difícil escribir porque no hay ni tiempo a veces de hacer una historia clínica, pero en lo posible tratar de apuntar en registro de la historia clínica. Comunicar las decisiones al paciente y la familia en forma empática y asertiva. Eso yo digo, Dios mío, ¿cómo lo podemos hacer cuando el médico intensivista está dentro y ni sale, ni sabe quién es el familiar ya no está, está lejos porque en su casa, porque se lo han mandado a su casa, no se queda esperar para evitar justamente el contagio? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Debemos tener un procedimiento para la información con apoyo de otra persona, de repente establecer que otra persona, o con herramientas tecnológicas, de repente por un sistema, tener la historia en digital y enviar información a la familia o por los celulares. Pero tenemos que dar algún tipo de comunicación a la familia. La mayoría de las quejas actualmente es que la familia deja a su paciente y después no saben nada, y cuando insisten y van a ver, dijeron que se murió hace 2 o 3 días. O sea, eso es un punto crítico actualmente que estamos fallando, que no tenemos un procedimiento para una información adecuada a la familia. Los casos especiales en los niños, permitir un acompañamiento, eso está siempre permitido, ante 2 pacientes con similar situación, que es lo que vemos. No solamente 2, pueden ser 3 o 4. Priorizar la persona que puede tener mejor cantidad y calidad de vida, o años de vida, ¿no? Poner límite de tiempo a la respuesta clínica. Miren, yo estuve en una conferencia con unos jueces en la Católica, y una jueza se atrevió a decir, ¿cómo es que el médico de intensivos puede decidir quién va o quién no? ¿Acaso es un Dios para decidir en su mente qué paciente debe ir o no? O sea, fue una afirmación realmente que yo creo que yo no podría afirmar algo de un campo que no me compete. Yo no me podría discutirle a ella de un campo legal que yo no tengo esa competencia, cuando esta persona sí lo hace. ¿Y a raíz de qué? A raíz de que toda la publicidad de que se dijo en un momento de que no hay los recursos suficientes, que se estaban llevando los ventiladores y que ahora no vamos a ingresar a los ancianos, a los de la tercera edad, de ahí se agarra ahorita todas las autoridades del Ministerio de Justicia o del Ministerio de la Mujer o de la Población Vulnerable, se han agarrado de este tema tremendamente, que hasta ahora que yo no pensé que se iba nuevamente a ver este problema. No lo entiende la comunidad qué es lo que está pasando en las UCI. Y eso es importante dar a conocer. Decirle que estamos nosotros, o los médicos intensivistas, tienen la competencia, porque existen indicadores de predicción, qué sé yo, referente al SOFA o el Apache, para saber si este paciente, y eso es algo científico, no es que se te ocurra en la cabeza al médico intensivista decir, este no va y este sí va. Pero eso hay que informar a la población. La población desconoce este tema. Y entonces nos ven a nosotros los intensivistas, de repente los malos de la película, cuando no ven realmente lo que hace el intensivista, lo que trabaja el intensivista, el agobio que tiene por el mismo trabajo y por la carga emocional de ver tantos pacientes y no poder darle la mejor atención. Entonces, eso es un problema que debemos darle a conocer a la población qué es lo que hay detrás de una UCI, ¿no? Los tratamientos nuevos o no comprobados deberán ser incorporados como parte de un ensayo clínico aprobado. Eso es, ahorita nosotros, este virus es nuevo para nosotros, completamente nuevo. Empezó en Asia, después Europa, estamos con lecciones aprendidas de esos países que han estado antes con nosotros, pero eso no quiere decir que tengamos un tratamiento aprobado para combatir esta pandemia, este coronavirus. Entonces, no podemos tampoco decir y establecer como norma decir que el tratamiento es tal, tal, tal.
serán propuestas, pero el médico, y yo pienso que se ha debido de hacer un ensayo clínico a nivel de todos los hospitales del país referente a este tratamiento. Sé que el INS tiene un comité de ética referente a este tema. No sé si está el ensayo clínico ya caminando sobre este tema, que esperemos que sea así, pero no solamente pues en el MINSA, tiene que ser a nivel del Seguro Social y a nivel también del sector privado, ¿no? En caso de implementar algún ensayo clínico, debe contar, como ustedes saben, con la autorización del paciente familiar. Y los pacientes de grupo 3 o 4 deben recibir, entonces deben ir a un cuidado paliativo. En la actualidad no existe. ¿A dónde van esos pacientes? Me pregunto. Propiciar la intervención del Comité de Ética Asistencial u otro. Yo creo que es importante establecer un pequeño equipo referente a esto para ayudar el trabajo en las decisiones que tenga que tener ante un dilema ético el profesional de salud. Y bueno, apoyo a la familia, que es muy difícil con la información y soporte de duelo, es muy difícil esto. Es un tema que yo veo que los pacientes se mueren y la familia ni siquiera está ni saben cómo podemos dar una viabilidad de poder un poco ser humano referente a este punto cuando el familiar se muere. Yo he visto inclusive que a veces les dan una table al paciente y se despide de la familia por última vez, ¿no? Tenemos que ir, ¿no?, específicamente para evitar el contagio, pues, a las herramientas tecnológicas, ¿no? Prevenir el estrés laboral del equipo de salud brindando un soporte psicológico. Realmente no sé si se está dando esto en los hospitales del país. La disponibilidad de tratamiento y el equipo biomédico puede cambiar con el tiempo, ustedes saben. Cuanto más pacientes hay, entonces menos posibilidades de tener equipos, ¿no? En todos casos, siempre vamos a tener que priorizar en base a los principios éticos, ¿no? La mayor priorización debe darse a aquellos pacientes basados en los que tienen más alta capacidad de recuperarse prontamente, o sea, sobrevivir y menos tiempo de requerir el tratamiento. Las decisiones deben ser éticamente consistentes, para eso tengo que estar formado. Las decisiones deben ser universales, no solo por la edad. Debe considerarse en condiciones de mucha limitación el comenzar o continuar el tratamiento. Debemos estar capacitados en bioética para tomar decisiones o deliberar ante dilemas éticos. Y entonces, en general, no debemos perder la humanización. Pero primero debemos humanizarnos a todo nivel. Las autoridades deben humanizarse para que puedan entender a un humano. Eso es realmente el panorama que vemos en los hospitales, el personal agobiado, con mucho trabajo, mucha carga emocional, temor de ir a su casa, porque pueda contagiar, o temor de estar contagiado. Miren ustedes, 70 médicos se han muerto, ¿cuántas enfermeras? No lo tengo en la mano, pero son 70 médicos que se murieron y que no se le dio la gran mayoría una atención inmediata. Imagínense. Eso es lo que yo quería decirles en resumen, mi posición referente a lo que está pasando en nuestro país. Y que debemos, hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer. Y realmente me siento satisfecha en el sentido de que ya hay iniciativas. Ya la SOPEMI ha hecho a través del doctor Salcedo, ha formado un comité de bioética para establecer estos procedimientos y apoyar a nuestros colegas intensivistas en la toma de decisiones ante dilemas éticos. Muchas gracias. Gracias, Ana María. ¿Por ir a dejar de compartir para conversar, darte unas preguntas? Gracias. Gracias, Ana María. Ha sido una excelente posición. Las cosas son claras. Y de pronto ir dando a conocer algunos aspectos que has mencionado que son importantes, ¿no? Estamos en estado de emergencia y no solamente eso, estamos en alerta roja. Y ese concepto a veces
no solamente la población, sino que a veces los médicos tampoco la tienen clara, ¿no? Alerta roja es lo que tú has comentado, la desproporción entre los recursos que uno tiene y la cantidad de pacientes que uno tiene, donde ya pasamos esto, ¿no? Sin embargo, ¿no? No siempre, pese a que es así, el mensaje que llega a la población es así, sino que se da a entender a la población como que sí hay buena cantidad de recursos y que no hay muchos problemas, ¿no? Cuando lamentablemente es un tema que obviamente se tiene que hacer así, porque si no habría un desborde, ¿no? Habría temas por parte de la población de que ya todo se perdió, ¿no? Entonces nosotros como personal de salud tenemos que entender que hay un mensaje de político y hay un mensaje técnico que lo tenemos claro, ¿no? Nos has conversado sobre el triaje y criterio de excepcionalidad y extraordinario. O sea, sí, ese es un tema que a veces la población no lo va a entender nunca, ¿no? Lamentablemente se tiene que escoger entre pacientes ante una gran demanda, con pocos recursos, y como tú has mencionado, la gente que requiere salvar la mayor cantidad de vidas, ¿no? El bien común. Y en ese sentido, tú has conversado el hecho del triaje, que de pronto entre nosotros es fácil conversarlo, decirlo, habría 1, 2, 3, 4, ¿no? Y sobre ese punto, una pregunta, ¿no? ¿Tú crees, desde la experiencia que tú tienes, y vamos a discutir parte en el panel, tú crees que la población debería conocer estos criterios de ingreso a UCI en formas totalmente transparentes? ¿O crees que debería basarse en aspectos muy simplistas para que lo puedan entender? ¿O tal cual, no sé? ¿Qué te parece esa idea? ¿Qué tan importante es que la población esté enterada en forma transparente de cuáles son los criterios de ingreso a UCI en pandemia, ¿no es cierto?, ante recursos limitados? Y en todo caso, ¿cuál es tu opinión en el sentido si los tenemos realmente como intensivistas en todas las UCIs o no hemos logrado, digamos, tener un mismo concepto? ¿Qué te parece ese tema? Bueno, miren, yo creo que la población debe conocer más de cerca la situación que pasan los médicos intensivistas. Es muy fácil hablar con la prensa a veces, de alguna manera, con otras intenciones malintencionadas de no ver realmente el trabajo que hacemos, pero yo creo que sí se debe conseguir. Yo digo la experiencia que tuve con estos abogados, y miren que tuve yo que conversar mucho, debatir con esta jueza, y realmente los mismos alumnos de derecho de la Católica, la mayoría me dieron un montón de apoyo y todo lo demás, ¿no? En el sentido de que ellos no sabían cómo realmente el médico intensivista trabaja en las situaciones tan duras, hasta de ponerse la ropa y sacarse la ropa, la situación de su contagio, ¿no? Y el agobio que tienen que ver 4 o 5 veces más la cantidad de pacientes que estaban habituados a ver y que son pacientes que están con muchos procedimientos invasivos y que a veces no tienen ni siquiera un momento de poder ni siquiera tomar sus alimentos. O sea, la gente recién ahí entendieron realmente el trabajo del intensivista, de lo que se está haciendo detrás de una UCI. Mucha gente no lo tenía claro. Entonces yo creo que sí tenemos que decirlo y la gente lo va a entender porque la situación está así, ¿no? Entonces eso es lo que pienso que deberíamos hablar más sobre este tema a nivel de la población y también a nivel de nuestros médicos, que todos debemos tratar de tener una misma formación, y esa es la idea que creo que SOPEMI quiere hacer con este comité que se ha formado, para que todos tengan la misma formación y puedan tener los mismos criterios y que no tengan una carga emocional por una elección, si fue o no fue la correcta. Entonces, eso hay que apoyar a nuestros colegas, eso sí, porque yo sé que no todos tienen esta capacidad ni tienen esta formación, porque a mí me llaman muchos y me dicen, doctora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? ¿No? Sobre todo los médicos jóvenes, ¿no? Entonces, es importante, y sobre todo cuando tienen a veces algún tipo de sesgo también, o que es un amigo, o que es una familia, pero que tiene menos posibilidades de vivir que otra persona joven, ¿no? Es dura la decisión ahí. Si yo tengo un familiar, un papá que está muy viejito y que quiero que salga, pero hay otro médico, hay otra persona, o un médico joven que puede estar en lugar de... actitud tomamos.
Es duro, pero en ese momento pues tenemos que tener una gran formación para no tener, como se dice, una carga emocional atrás, ¿no? Interesante. He tocado un tema también de la parte de personal de salud, ¿no? Que se encuentra ahorita muy presionado con un estrés crónico, porque uno puede sobrevivir un estrés de una guardia, pero crónicamente ya 3 meses es un poco difícil, ¿no? Ningún cuerpo lo puede tolerar, no, tu cuerpo no está preparado para estrés crónico, ¿no? Y en esa línea, al no haber normas, que una pregunta, no existen normas que nos respalden, esto ha sido claro, no hay normas ahorita escritas sobre el protocolo de adecuación de esfuerzos terapéuticos, si no existen, bueno, ¿y cómo hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, no? Creo que es el momento de establecerlo, es el momento de hacer esto. Yo creo que están las condiciones como para poder establecer la limitación de esfuerzo terapéutico, inclusive la orden de no reanimar, que también muchas veces nosotros estamos en esa disyuntiva y que eso ya esté establecido en otros países, ¿no? Y entonces eso hay que hacerlo. Pienso que lo podemos hacer también con el doctor Salcedo, el Comité de Bioética, podemos establecer. Eso hay que hacerlo, es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Al igual que la implementación de los cuidados paliativos, que inclusive hay la norma y sin embargo no se ha implementado. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. Genial. La Rosa López tiene una pregunta. Rosita, nos acompaña la vice. Hola, Anita, muy buenas tardes. Un gusto verte. Yo también estoy, te cuento, de convaleciente de COVID. Pero es muy interesante todo lo que has hablado en este momento, porque regreso 20 años atrás a una conversación que teníamos contigo cuando yo todavía era una intensivista de las jornadas más jóvenes en ese momento, y donde yo te contaba lo que acababa de ver y conversábamos acerca de los protocolos que me había traído del Jackson con respecto a órdenes de no reanimación, y te decía, ¿por qué no tenemos esto acá? Y me sorprende, la pregunta que haría es, ¿por qué en todos estos años, creo que los únicos que hemos hablado acerca de este tipo de aspectos somos los intensivistas, de repente los oncólogos también un poco más, pero ¿qué crees tú que es lo que ha motivado que sigamos 20 años después hablando de que tenemos que volver a implementarlos? Yo no creo que haya sido falta de decisión por parte de la parte de medicina intensiva, porque de hecho, como tú dices, dentro de nuestra formación hemos aprendido esta priorización y valgan verdades, tenemos triajeando todos estos años. ¿Por qué? Porque los recursos de cuidados intensivos siempre han sido mucho menos que los recursos que nos daba, que lo que nos brindaban las instituciones. Entonces, ese forado es el que estamos pagando en este momento. Las famosas 1000 y pico camas de UCI no son más que un cambio de las camas que estaban destinadas a no COVID hacia las camas COVID. ¿Por qué? Porque la disminución de la demanda en cuanto a lo que es la patología no COVID hace que podamos utilizarlo o que hayamos dirigido de esa forma los esfuerzos. Mira, cada cosa que has hablado me ha sonado tan familiar, tan del día a día, de lo que tenemos que hacer, tan difícil de poder enfrentar. Yo te podría decir que, por ejemplo, a la priorización de Almenara, al coordinador recibe en el día entre 25 a 35 solicitudes de pase a UCI COVID. UCI COVID de Almenara tiene 68 camas, de las cuales casi 40 son solo de ventilación mecánica y el resto están con oxigenoterapia o son los convalecientes o son algunos que están en vigilancia de ingresar. Entonces, de estas suelen tener en el día entre 4 a 6 movilizaciones de cama. Y dentro de la priorización, no menos de 10 pacientes son prioridad 1. ¿Me puedes decir cómo puede uno trabajar con la certeza espiritual de que ha hecho las elecciones correctas en cuanto a los pacientes que van a pasar a cuidados intensivos? Es muy difícil. Cada coordinador termina el día
no solamente física y mentalmente, sino emocionalmente agotado. Y es sumamente importante que se piense en lo que es el aspecto emocional que está también calando en nuestro personal de cuidado intensivo. En el mundo ya se habla acerca de este impacto emocional y en el mundo se habla inclusive de condiciones en las cuales no ha sido soportable por determinada personal de salud que ha terminado hasta quitándose la vida. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos decir, ok, este es el punto de corte, y no esperar una siguiente ocasión para realmente volver a discutir lo mismo, ¿no? Porque creo que durante todos estos años, cada curso internacional, cada congreso, hemos tocado estos aspectos y no los terminamos de meter gol, como quien dice, ¿no? Entonces yo, como te digo, mi pregunta es, ¿cuáles crees que son los factores que han impedido que se genere ya un elemento legal que nos permita tener los deseos en vida, la delegación de responsabilidades, las órdenes de no reanimación y las limitaciones de esfuerzo con el nombre que se quiera tomar, pero que realmente quieren decir tomar la mejor decisión en proporción al pronóstico del paciente, ¿no? Y la segunda parte es cómo viabilizamos el soporte emocional que requerimos los intensivistas, porque no solo somos un elemento más que va a cumplir un trabajo, a poner indicaciones. Somos personas que estamos atendiendo personas, que recibimos a través de la llamada del teléfono la angustia, el llanto y el encargo de las familias pidiéndote y rogándote vida de su familia. Y cuando te pones en esos zapatos, realmente sientes a veces, cuelgas el teléfono y no tienes la certeza de que has actuado total y completamente bien, y eso va generando una carga emocional para cada uno de nosotros, en mayor o menor grado. Sí, completamente de acuerdo contigo, Rosita, referente al tema, completamente. Miren, nosotros hicimos un taller en Sopemi en el año 2005, yo creo que tú participaste, o no sé quién participó, donde hicimos ahí el procedimiento, el consentimiento informado de la UCI, hicimos la orden de no reanimar, hicimos la limitación del esfuerzo terapéutico. Eso me acuerdo que lo enviamos al Colegio Médico y al Ministerio de Salud, pero lamentablemente pues no habrá habido interés en ese momento por los líderes del colegio o del Ministerio de Salud para que esto salga. Porque sí fue iniciativa de la SOPEMI, Entonces, creo que tenemos que retomar esto nuevamente y ya insistir nosotros, porque ya hemos tenido una mala experiencia. Y yo creo que con esta situación que estamos viviendo, yo creo que hay una justificación tremenda de poder que esto se pueda establecer. Pero yo creo que hay que verlo ahora como una oportunidad de poderlo hacer. Si bien es cierto, hace 15 años que se hizo esto, 15 años, y no se avanzó, ¿no? Yo lamento mucho porque fue un esfuerzo que hicimos todos los que trabajamos en esto y realmente no prosperó, ¿no? Y respecto a la parte emocional, para mí es un tema tremendo, tremendo, porque si yo me estoy en cuidados intensivos, si yo estoy fuera y encima así me llaman, ¿no? Y que un familiar mío se murió porque no había un ventilador y que la familia te espera a ti todo lo que tú quieres, que tú eres el médico y que debes salvar la situación y se murió porque no le pude conseguir un ventilador, ¿no? Entonces, es una carga emocional también para uno, y para ustedes es peor, ¿no? Porque lo tienen día a día. Entonces, eso agobia al personal. Entonces, debe establecerse algún tipo de estrategia. El problema es que deberían tener un soporte psicológico después de una semana de trabajo, una cosa así, ¿no? Qué sé yo, para que se descargue emocionalmente, ¿no? Pero no se ha establecido ningún procedimiento respecto a este soporte psicológico al personal que está trabajando. Eso también tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es de necesidad, porque la gente ahorita va a claudicar, y hay muchos que ya han estado claudicando, ¿no? Por esto. Algunos han renunciado, otros están pidiendo vacaciones, otros están pidiendo cuarentena, qué sé yo. Pero es que el ser humano, pues, no es, como no se dice,
no puede ser un objeto si no es un sujeto que tiene sentimientos, emociones y no va a poder soportar cada vez este trabajo continuamente, ¿no? Ya son más de 3 meses. Y ahí sí le ha faltado a las instituciones darle un soporte emocional, evaluar al personal de salud de cada unidad de cuidados intensivos, tanto médicos y enfermeras, en qué situación emocional se encuentran para ver qué terapia o qué tratamiento se le puede dar a ese personal para antes de que claudiquen o pueda estar en peor situación psicológica. Ese procedimiento está faltando. Y eso es importante porque el sistema de salud, el órgano rector, debe de proteger a su personal de salud, que es el elemento fundamental en esta pandemia. Debe darle todos los soportes necesarios de recursos material, de equipo, capacitación, soporte psicológico. En eso han debido focalizar en primera instancia, ¿no? Entonces, eso es lo que falta, lamentablemente, ¿no? Y encima vienen publicidades negativas referente a nuestro trabajo, encima de todo esto, ¿no? Entonces, eso desmotiva más a nuestros colegas, por supuesto, ¿no? Entonces, eso hay que ir trabajándolo, creo, poco a poco, a nivel de universidades, de hospitales, hablando con la comunidad, con la población, ¿no? Eso es lo que pienso que tiene que hacer algo. Excelente, Ana María. Bien, vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Carlos Salcedo. Él, en base un poco a lo que ya se ha conversado, nos va a dar sobre las bases para una guía de decisiones en cuidados intensivos, ¿no? Doctor Salcedo, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Verdaderamente es un honor poder participar en esta reunión. Y fundamentalmente para hablar de un tema que a todos nos aflige y que ya se ha mencionado grandemente, que es el apoyo de lo que significaría la bioética, no como un elemento juzgador, sino como un elemento de apoyo para mejorar el funcionar psicológico de nuestros intensivistas. Me voy a permitir conversar sobre un punto más dirigido a cómo proteger al intensivista utilizando la ética y la bioética como una manera de poder darle practicidad a este hecho que normalmente lo relegamos al campo del pensamiento, al campo del esotérico. Quisiera compartir entonces la pantalla. A ver, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, de la cual me precio de estar como secretario de Ética, está realizando una labor bastante grande. El aporte que está haciendo la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, PEFAM, en esta unión estratégica, nos ha permitido estar presentes aquí, tratar este tema que creemos es de suma importancia, cuando antes era relegado al capítulo del pensamiento, al capítulo del libre albedrío, ¿no? Que era hablar de ética, era hablar pues de lo que significaba ciertas normativas, ciertos pensamientos, pero que iban determinados con el triángulo o con el vértice de la actitud, con el vértice del buen pensar, del buen saber, de la reflexión. ¿Correcto? Todo esto voy a tratar de decirles de que ya tiene una nueva situación. Impacto ético de la pandemia en cuidados intensivos es el título. Se me ha encargado trabajar la base sobre una guía de decisiones éticas. Al costado, la tienda que manejo en la Quinta Avenida de New York. Tenemos base para una guía de decisiones éticas. Es una broma, por si acaso, con las justas tengo una carretilla y una mototaxi. Esta base para una guía de decisiones éticas es el pedido que se ha hecho a través de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para permitir llevarle lineamientos que estén un poco más cercanos a lo que hacemos los intensivistas. Creo que esto es contundente. Y ustedes sobre esto van a leer tremenda cantidad de literatura. Existe para todos los gustos y todos los colores. Desde que se habla desde los aspectos netamente filosóficos, los aspectos éticos, los aspectos bioéticos,
y que ha quedado fundamentalmente cuadrado, en que muchos de ellos determinan de que en un momento dado uno diga, bueno, esto está para el pensamiento, pero yo ahorita en temporadas clásicas no puedo trabajar, no puedo darme este tiempo, y en temporada de pandemia mucho menos. Entonces, lo que se ha intentado con esto es crear esta finalidad, ¿no? ¿Cuál es el intento de la guía? El intento tiene como finalidad proporcionar una guía de plazos concretos y definidos, ¿no? Que sean de fácil y rápida lectura, de lectura menuda, que lleve rápido a tomar decisiones como nos gusta a todos los intensivistas, ¿no? Como decía el doctor, el maestro Salomón Zavala, decía, UCI, ¿qué significa? UCI sana, UCI muere. De manera tal de que tenemos que llegar a una situación de rápida comprensión, más ahora en esta etapa de pandemia, como se ha representado con el coronavirus adelante, el cual somos la primera mano que sale a enfrentar, ¿no? El objetivo de esta guía, ustedes la pueden estar repasando ahí, usar un método adaptado a la realidad. Hace poco ha salido, por ejemplo, mientras ustedes terminan de leer, yo les voy mencionando algunos comentarios, hace poco ha salido una norma técnica de UCI, de intensivos, mandada por el Ministerio de Salud. Para comenzar como norma técnica, un poco descuadrado el tema, pero en términos generales es de que normalmente creemos en los mismos problemas de todas las literaturas o todas las lecturas que tenemos sobre el manejo ético de los pacientes, ¿no? Una buena profusión muy enciclopédica de lo que significa la ética, pero cuando queremos llegar a dónde me toca a mí, dónde me sirve esto, dónde trabajo, cómo hago en el momento preciso, ahí es donde entramos en dificultades. Entonces, lo que queremos ahora es tener esto, ¿no? Un método que permita reconocer el dilema, manejar el conflicto, estar orgulloso de su decisión y limitar el desgaste psicológico que inevitablemente se produce, ¿no? Miren los cuatro temas que vamos a tratar. Dilema, conflicto ético, que el intensivista se sienta orgulloso de la decisión que ha tomado, que no le dé sentimiento de culpa, que no le traiga desgaste mayor que el que puede darle ya por sí mismo el tema de decidir algo que está relacionado con el bien más preciado que es la vida, ¿no? Y esto es lo que queremos hacer con esta guía para que le sirva como una manera de libro de atrás, como su libro de literatura, como su Corán, que le permita manejar el tema. Para esto es necesario que entendamos algunos detalles que son importantes. Primero es plantear que la relación entre ética y ciencia tiene que ser comprendida de manera importante. Del pensamiento al experimento, lo he llamado yo. Muchas de las cosas que están aquí, van a disculparme, son extracciones que traigo de todo lo que uno ha leído, ¿no? Y si no pongo alguna biografía, porque en realidad no me acuerdo de muchas cosas que uno lee, va aprendiendo y las va asimilando. Y esto, como esta es una propuesta, queda en esa condición, pero que tiene una base de lectura y de bibliografía, creo que es importante, desde haber repasado la filosofía griega hasta lo último que aparece ahora en ciencia y en su clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en claro en este momento? Dejar en claro en este momento que la ética es una disciplina y la ciencia es un método. Es un método. ¿Y qué ha pasado durante mucho tiempo? Que cuando se ha hablado de ética, se ha hablado de una disciplina muy amplia, ¿no? Y disciplina entendemos por aquello que tiene sus métodos propios de comprobación, que tiene un pensamiento reflexivo y que tiene su propio fin. Mientras que la ciencia sí tiene un método general que termina en leyes y lo vamos a ver después. Pero ha aparecido un interesante caso, un interesante paso, como está en la figura este señor atravesando un hilo muy delgado, que ha permitido unir una disciplina con un método. Ha permitido unir la ética con la ciencia. Y ese paso es la creación de la bioética con sus leyes, sus reglamentos, su literatura, su sustento, su trasfondo de arquitectura de pensamiento. Entonces, la bioética es el paso que permite unir la ética con la ciencia. Entonces, cuando nosotros queremos transitar este tema, que ya aparece en los 60, en los 70, con los formadores de la bioética, que muchos lo calificaron como un neologismo, como un caprichito, como algo que quería
subsanarse, pero que en realidad en el acto médico tiene mucha y bastante importancia. Entonces, si entendemos esto, vamos a tratar de llevar de que la ética la pasemos al campo que trabajamos nosotros los intensivistas, que es el campo de la ciencia y su aplicación, que es lo tecnológico, ¿no? O la tecnología. En el caso de la ética, y no voy a demorarme mucho en esto, pero quiero que lo tengan claro, la ética es una disciplina, ¿no? Una disciplina que estudia los aspectos de carácter, buenos o malos, de las acciones libres y responsables del hombre. La ética va a ser una especie de filosofía de la moral, ¿no? Y representaba siempre el orden, el divino, la ley y las costumbres, pero como ustedes ven, ahí están leyendo lo que está planteándose ahí. La ética está relacionada fundamentalmente con esto, arquitectura de pensamiento y de reflexión. La bioética se considera un puente entre la ética y la ciencia. Entonces la bioética tiene ya principios, y estos principios de la bioética son medibles, mientras que el pensamiento filosófico no puede ser medido, y la ciencia es medible, recuerden lo que dijo Galilei, la ciencia se caracteriza porque hay que medir todo lo que se pueda medir, y lo que no se pueda medir hay que hacerlo medible. La bioética es ese paso importante. ¿Y por qué lo encierro esto en la conversación? Porque vamos a ver después cómo se va a poder aplicar en la guía que estamos tratando de hacer. Y la ciencia se basa ya en leyes y es reproducible. Entonces tienen ustedes ahí un híbrido que está entre la ética y la ciencia, que es la bioética. Y eso nos va a servir para poder cuadrar y poder inclusive hasta justificar eso que conversaron en antes. ¿Qué significaba, por ejemplo, que el público se entere de los grados de los pacientes? Las prioridades, 1, 2, 3, 4. No lo va a entender si no se le plantea una figura de este tipo, por lo menos nosotros demos el sustento sobre esta manera. De manera tal de que, por ejemplo, cuando hacemos una guía médica, tenemos un sostén que hace el equilibrio, y dos son las bases fundamentales para que una guía médica tenga capacidad, calidad y sea sustentable. Uno es el brazo de la bioética y otro es el brazo de la medicina basada en la evidencia. Entonces la guía médica tiene estos dos detalles. Significa que una guía médica, tal como la estamos entendiendo ahora, ya está asumiendo criterios de ética, ya está asumiendo pensamientos éticos y por lo tanto ya puede ser catalogado como algo medible, como algo objetivable y que algo que tenga un sustento hasta inclusive numérico. No, me voy a permitir, para tratar de llegar al objetivo de esta charla, que es darles un sustento rápido, de lectura rápida y que pueda ser sistematizado, como estamos acostumbrados a trabajar los médicos, para sistematizarlo y dividir en cinco elementos o cinco etapas. Y cada una va a ser excluyente de la otra. La primera etapa es la D de dilema, la segunda es el conflicto, la tercera es la deliberación, la cuarta es la decisión y la quinta es efectos. Como ustedes ven, el tamaño de las letras lo que ha tratado de significar es de que son excluyentes. Si usted no reconoce el dilema, ya no puede asumir el conflicto. Y así sucesivamente. Y si lo va cumpliendo poco a poco, no va a poder completar el último si es que no todos ellos no son solucionados en su momento, ¿no? Como decimos normalmente, va a haber criterios de exclusión y criterios de inclusión para darle así este sustento sistemático que queremos, ¿no? La primera figura, y he tratado de ponerle un emoticón ahí para que le dé un carácter un poco más lúdico a las charlas, que normalmente las reuniones que tenemos de ética nos las confían siempre a los más viejitos porque decimos, esto no tiene nada que hacer y que piense, ¿no? Pero tiene carácter lúdico, tiene carácter también que puede darse cierto nivel de reconocimiento que permita darle esa libertad que lo solemne hace que se pierda, ¿no? En el caso de reconocer el dilema, ¿qué significa exactamente esto en la primera etapa? Visualizar el desacuerdo entre los actores, pacientes o familiares, que ponen en juego valores, principios, intereses y deberes. Es decir, yo reconozco un dilema. Y el dilema fundamentalmente para esta clasificación que les estamos brindando como equipo de bioética que está trabajando el tema que ha mencionado ya, que estamos mencionando y que ha mencionado también la doctora Montañez, es que el dilema es objetivo. Se presenta por fuera de la acción. Es decir, el dilema existe por fuera del intensivista. El intensivista lo reconoce
pero todavía sabe que hay dos posibilidades importantes, dos posibilidades que se contraponen, y estas dos posibilidades que se contraponen lo que van a hacer es que exista una situación que cuando no se puede solucionar de manera directa o de manera aplicando los conceptos básicos de del trabajo médico, se va a constituir en lo que es el conflicto. Pero mientras tanto, ¿cómo reconocemos el dilema? Y aquí también quiero plantear un tratamiento como se tratan las enfermedades, como se trata en el campo de la medicina. Va a haber criterios de recuperación. No puede haber dilema cuando ya sabemos que el paciente que está en estas condiciones tiene mínima recuperabilidad. Vamos a ver el dilema actual. ¿Pasa o no pasa cuidados intensivos? ¿Se le pone o no se le pone ventilación mecánica? ¿Se le da o no se le da determinado tratamiento medicamentoso? Entonces, ¿qué tenemos para reconocer el dilema? Yo excluyo, para mí no existe dilema, para nosotros no debe existir dilema cuando hay una mínima recuperabilidad. Cuando es un candidato a futilidad terapéutica, cuando es un candidato a encarnizamiento terapéutico, cuando es un candidato a un procedimiento no habido, y eso hay que ser claro en esto y se va a justificar con los principios bioéticos, cuando necesitamos un procedimiento y no hay forma de poder realizarlo en ese momento. Por ejemplo, el ENCO, el famoso ENCO, es probable que algunos digan sí, se debe realizar, pero bueno, ¿dónde lo conseguimos en este invitado momento y cómo hacemos para llevar al paciente a un sitio de donde ya tengamos posibilidad de hacerlo? Entonces, eso ya no es un dilema porque ya está claramente decidido que ahí no hay ninguna contraposición que pueda traernos alguna dificultad importante después. Cuando hay un criterio de exclusión, cuando uno de los brazos del dilema es inmoral, y eso está claro, lo moral y la ética, la ética legisla la moral, lo moral, la filosofía de la moral y la legisla, y lo moral lo que trata de distinguir es aprovechar las costumbres, y en las costumbres cada población o la humanidad, incluso en general, tiene concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Si uno de los dilemas, si uno de los brazos del dilema es inmoral, no existe tal dilema. No se excluye del tema, entonces no tiene por qué seguirse aplicando esta especie de reglamento que estamos planteando, ¿no? Los criterios de inclusión hablan de la situación objetiva que existen dos posibilidades excluyentes para lograr un objetivo logro. O sea, se objetiva un hecho de que son dos posibilidades excluyentes. Una es la posibilidad, por ejemplo, de que si el paciente, por un lado, puede pasar a cuidados intensivos y por el otro lado la familia no quiere. Son dos posibilidades que son excluyentes. La familia no quiere, tiene su derecho, o el familiar, el paciente dejó un living will o simplemente no dejó establecido que no quería. Y nosotros decimos que sí debería ser por razones del mismo trabajo médico, ¿no? Y entonces eso es importante. Y entonces ahí tenemos dos elementos y he tratado de sintetizarlos. Los criterios de exclusión y los criterios de inclusión, pero estamos todavía en la primera etapa, que es el dilema. Una de las cosas importantes que tenemos que ver es que el paciente no ingrese y que sea candidato a futilidad terapéutica, es decir, a un trabajo inútil, ¿no? Que se le haga solamente una fatalidad, o un candidato a encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que este paciente va a pasar, sí, por cumplir con algún requisito, y de repente lo que sabemos que va a pasar con él es que vamos a meterle una cantidad de cosas y procedimientos que no funcionan. Como relajante les voy a traer, les he traído la foto de Titón, es una mitología griega, y que ejemplifica muy bien el encarnizamiento terapéutico. Se lo cuento rapidito. Titón era el esposo de una diosa, la diosa de la aurora, Eos. Y estaba tan enamorada de Titón, esta diosa, que pidió a Zeus, el padre, el jefe de todos los dioses, que le concediera la inmortalidad. Zeus se compadece, se apiada, lo estaría enamorando también a Eos, porque Zeus no perdía tiempo, y le concede la inmortalidad. Pero se olvidaron de pedirle que no envejeciera. Y el hecho es de que pasaron los años y Titón fue envejeciendo, en condiciones paupérrimas, se iba achicando, se iba cortando, se iba maltratando, iba perdiendo todo tipo de humanización, quedó hecho un trapo, tenía todos los sufrimientos propios de la ancianidad. Y dice incluso la mitología de que en un momento dado quedó tantos años, se achicó tanto que se convirtió en una cigarra.
¿Esto qué significa? ¿Cuál es la relación que tiene con lo que estamos hablando? Que a veces por conceder nosotros más vida, no nos damos cuenta de lo que va a significar eso en el futuro, ¿no? Entonces, este es un poquito de relajo para manifestar de que el renacimiento terapéutico ya tiene antecedentes hasta en la mitología griega. Una vez que hemos superado los criterios de exclusión, una vez que hemos superado los criterios de exclusión también, pasamos a asumir el conflicto, la segunda etapa. ¿Y por qué lo hemos denominado así? Ojo que esto no está de todas maneras enmarcado de esta manera. Muchos confunden dilema con conflicto. En realidad son todos pasos diferentes. Porque ustedes saben que el dilema, el problema es objetivo, lo veo ahí, sucede si yo no quiera. El conflicto es cuando yo ese dilema lo interiorizo. Y aquí comienza el problema para los intensivistas. Hablamos de una situación subjetiva. El decididor, que en este caso es el intensivista, pone ya sus componentes personales para tomar una decisión. ¿De acuerdo? De manera tal, lo que se llama, interviene la interiorización, y psicológicamente el dilema psicológico se vuelve implicativo. Es decir, nuestro intensivista se implica del problema y lo asume dentro de su personalidad. Ya se convierte entonces ahí en un conflicto. Ahí hay una contraposición de componentes personales. Ya no solamente es el componente objetivo externo de este dilema que estaba al margen de lo que yo decía o no decía, o lo que yo podía hacer. Ahora ya yo lo estoy asumiendo como parte de mi pensamiento, de mi reflexión y de mi manejo interno. Por lo tanto, aquí ya comienza el problema. Ya comienza el problema porque aquí es donde estamos viendo que solucionar un conflicto es lo que produce ese desgaste, es lo que puede producir este pesar, es lo que puede producir este maltrato. Y lo vamos a ver en unas diapositivas más tarde, hasta dónde podemos llegar. Entonces, el segundo paso es que se asume el conflicto. Ya vimos el dilema, son dos contraposiciones, y yo tengo que ese dilema lo asumo, lo matizo subjetivamente, y ya se me convierte en una necesidad propia mía, de mí o mí, como dicen como se dice en la jerga, ¿no? Esta figura es importante mencionar. Repetimos, dilema es objetivo y el conflicto se convierte en subjetivo. Bien, se asume entonces que yo asumo el conflicto y los componentes que generalmente se contraponen en el individuo ya son de esta categoría. O sea, en este caso el individuo, en este caso el intensivista, ya se constituye en dos elementos, ¿no? Tiene valores, derechos, obligaciones, deberes. Y todo eso también entra en su pensamiento y en su reflexión. Va a entrar también en su decisión. De manera tal de que ya volvemos a asumir que aquí ya estamos hablando de cosas de personalidad, de componente, en este caso del intensivista, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué pasa si las características negativas de la propia identidad, ¿no?, a pesar de la íntima relación que tiene con la moral, con la ética, se marca en el campo de la moral? ¿De acuerdo? Es decir, para mí es inmoral no recibir al paciente. Para mí es inmoral no ponerle el ventilador, pensando que todavía en intensivos el cielo es el límite y que todo puede pasar sin haber evaluado los criterios de exclusión. Entonces, cuando estamos en esa situación de que nuestros valores se ven relacionados con este problema, nuestra moral se ve relacionada con el problema, tenemos que deslindar rápidamente que eso corresponde al campo de la moral. Y a pesar de que tiene una íntima relación con la ética, tenemos que en ese momento hacer ojos vacíos y demarcar de que la moral en este momento no juega el rol necesario entre la bioética y menos en la decisión. Porque si asumimos esa figura moral, entonces lo que estamos haciendo es creando mucho más problemas y nuestra decisión al final no va a ser lo suficientemente clara. Los conflictos se consideran tales cuando la solución es posible y está en nuestro poder realizarla. Depende de nosotros y no sobre hechos que escapan de nuestras posibilidades. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener soluciones posibles. Si la solución no es posible, ya el conflicto deja de ser tal. Muy parecido a lo que se convierte en lo que se hablaba del dilema. La D que viene después, una vez que reconoció el dilema, una vez que ha asumido el conflicto, entra la deliberación. Y aquí ya otra vez entramos al momento del pensamiento. Y este momento del pensamiento nos regresa un poquito
al campo de la disciplina ética, ¿no? Pero esta deliberación ya tiene que tener componentes también de ciencia, componentes sistemáticos, componentes manejables, componentes que puedan ser reproducibles, ¿no? ¿Y cuál es la idea de la deliberación? Es proporcionar capacidad argumentativa para enfrentar los dilemas, ¿no? Entonces, yo delibero frente al dilema, voy a deliberar también frente al, a un conflicto, y lo que me va a permitir es que con el pensamiento, con la reflexión, con el razonamiento, puedo argumentar mi decisión. Si no tengo capacidad organizativa, si no puedo argumentar mi decisión, estoy cometiendo un problema muy serio que va a dañar mi propia personalidad y va a sentirse uno como que ha faltado, y ha faltado a sus deberes, incluso hasta como ser humano, ¿no? ¿Esto se basa en qué? En que la ciencia se demuestra y en la ética se argumenta. Entonces, la argumentación, como digo, es el paso nuevamente de la importancia que tiene la ética dentro de nuestras decisiones, ¿no? Para eso, el razonamiento ético en cuidados intensivos se inicia con el profundo conocimiento del estado clínico del paciente. No podemos deliberar si es que hemos escuchado un reporte de 2 minutos. No podemos deliberar si es que no nos hemos enterado a través de la historia clínica de lo que tiene el paciente y que por lo menos tenemos una idea clara y concreta de lo que está pasando ahí. ¿Y cómo lo pasamos a nivel de medible? Lo pasamos a nivel de medible haciéndonos algunas preguntas. Miren, sobre esto hay mucha literatura y las preguntas pueden ser hasta de 50 a 60. Yo he tratado de disminuirlas a las más importantes, porque tampoco es la idea de hacer un tratado de deliberación. Entonces, el tema es, lo primero que se tiene que hacer el intensivista frente a un tema de este tipo, de un conflicto, es preguntarse, ¿tengo claro el estado clínico del paciente? Es decir, ¿no tengo dudas de lo que tiene? Porque si tengo alguna duda de lo que tiene, ya mi deliberación cambia de figura. Y yo no quiero pasarme como está en el ángulo superior, como la estatua de Rodin, ¿no? Estar netamente pensando todo el tiempo y pensando todo el tiempo. No tengo tiempo para eso. Entonces, lo que tengo que contestarme rápidamente. ¿Tengo claro el estado clínico del paciente? Si lo tengo, sí, puedo seguir andando. ¿Tengo claro lo que quiere el paciente? ¿Sabemos lo que quiere el paciente? ¿Se ha conversado con alguien? ¿Tenemos una idea? ¿Alguien preguntó? ¿Sabemos lo que quiere el paciente? Y aquí de repente es necesario conversar con los familiares. Y ahí es donde se puede producir también un problema de tensión. Pero es necesario tenerlo claro, porque si no, no podemos seguir avanzando. ¿Requiero opinión de familiares? Si no tengo claro lo anterior, evidentemente sí. ¿Tengo claro que no tengo sesgo de algún tipo? Porque yo soy una persona, tengo mis criterios, tengo mis valores, y tengo algún sesgo, sea de tipo ideológico, sea de tipo religioso, sea de tipo de animadversión, sea de tipo de pasión, alguna cosa que no esté dentro de un pensamiento lógico, también tengo que tenerlo claro y tengo que saber conocerme y aceptar que de repente tengo algunas decisiones propias de personalidad, de conceptos que no tendrían que jugar cuando tengo que tomar una decisión de este tipo. Otro es, ¿posiciono bien los intereses de la institución? Es importante eso también, aunque parezca medio mundano. Pero la institución a veces tiene intereses que están de la mano con lo que yo tengo claro. La posición de la institución es buena, mala, es propagandística, es política, es humana. Eso también tengo que tenerlo, yo tengo que tener una clara posición respecto a eso. ¿Posiciono bien los intereses del prestador? Ojo, también esto se ve en el campo en lo cual los prestadores son mucho más exigente, mientras el prestador público es exigente en que no hagan olas para que políticamente pueda sobrevivir. No se hagan problemas si usted diga que sí, ahí tenemos 1.500 camas, 1.800 camas, 2.000 camas, y todas ellas bien puestas con todo su personal y con todo su aparataje. Mientras que el prestador privado dice, no, momentito, esto tiene que hacerlo, tiene que pasarlo de todas maneras a la UCI porque a este es un recurso que no puedo perder. Entonces, en ese condicionamiento tenemos que estar bien posicionados también. Es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Y la última pregunta que está planteando, ¿se contraponen acá principios bioéticos? Eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Viene la otra etapa una vez que he deliberado. Y en esto la deliberación, hay cosas que se pueden escapar porque verdaderamente es muy amplio el tema.
tratar de sustentar una guía, es tratar de sustentar una playa dentro de toda una mar. Entonces, es un poco difícil, hay cosas que se puedan escapar en este intento, pero lo que quiero manifestarles es de que el pensamiento puede, la reflexión, se puede hacer no solamente con uno mismo, sino también pedir apoyo. Y además, sería recomendable eso. ¿Por qué? Porque después de la deliberación yo tengo que tomar una decisión. El intensivista tiene que tomar una decisión. Y entonces elige uno de los brazos del dilema, ¿no? Ya cometido conflicto, pero quedan los brazos que proporcionaron la formación del dilema y tengo que dar una decisión, ¿no? Y esa decisión implica resolver el conflicto, ¿no? Y dice, mientras que la deliberación despeja el respeto a los valores, derechos, obligaciones, deberes, la decisión aplica ciencias como biología, antropología, psicología, sociología, educación e incluso ciencias duras como matemáticas y lógica. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que la deliberación, yo manejo mi valor, mi derecho, mi formación propia, y con eso, con las preguntas que anteriormente les he mencionado, le tengo una respuesta clara y ya estoy seguro de lo que voy a hacer. Cuando voy a aplicar la ciencia, cuando voy a aplicar la decisión, tengo que pensar en que iba a aplicar principios de biología, principios de antropología, de psicología, principios sociales, principios educativos, incluso hasta pensamiento lógico y matemático. Entonces, ahí no les estoy diciendo que dominemos todas estas actividades o estas ciencias, pero que sí sepamos de que estas ciencias en alguna forma intervienen en eso. Y entonces, cuando la decisión ya está tomada, pasamos ya a un terreno mucho más científico. Mientras la deliberación era el gran rezago ético que existía, ya la decisión se convierte en una necesidad de tipo científica, ¿no? Y en este caso, ya en la decisión, se pasa al tema de los principios bioéticos. Es decir, la bioética ya interviene con mayor fuerza y se considera que desde la fecha en que se comenzaron a proporcionar los principios bioéticos, esto se convierte en el sumum de la ética y la ciencia, ¿no? Los principios bioéticos, como lo vuelvo a repetir, ese paso intermedio importantísimo para poder tener una decisión que se pegue más a un sustento. Estos principios bioéticos no los voy a mencionar, ustedes los conocen. Estamos hablando de dos tipos de principios bioéticos. Ya cuando la decisión está tomada, estamos tomando la decisión y falta hacer todavía un pequeño ajuste. Y esto significa poner en contraposición los principios individuales y los principios sociales. El conflicto bioético se manifiesta cuando los elementos o los cuatro principios fundamentales que se manejan en bioética se contraponen, ¿correcto? No vamos a hablar de simples o compuestos, de primarios o secundarios. Creo que la definición más importante que debemos conocer de los principios bioéticos está dada por dos grandes grupos. Dos de los principios son de carácter individual y dos de los principios son los sociales. Arriba tienen ustedes los individuales. Hipócrates, cuando menciona la no maleficencia, habla de un principio bioético que es de carácter individual, es decir, va sobre una sola persona, ¿no? Cuando se habla de la autonomía, se habla sobre las necesidades y el respeto a la persona, y esa autonomía se convierte en un factor de tipo individual. Se habla de principios bioéticos sociales cuando hablamos, por ejemplo, de la justicia, de la tenemos a la mano derecha, representada por ese famoso estatua de la diosa Temis, donde tienen ustedes ahí la justicia ciega, ¿no es cierto? Aunque nuestro país ya dejó de ser tan ciega, bueno, creo que nunca fue ciega desde que existimos sobre la Tierra. En ese caso, la justicia se convierte, entendida como equidad, se convierte en un principio bioético de carácter social, porque va a tener una trascendencia social por encima del individual. Y en la otra está la Madre Teresa representando lo que significa el principio de la beneficencia. Es decir, lo que yo dé, el plus que yo dé más en el manejo de este paciente, va a significar un aporte para el contexto social que lo rodea, ¿no? Entonces, en ese condicionamiento va a haber el conflicto. Entonces, y se va a tomar una decisión. Para decidir entre dos o más principios bioéticos que se contraponen, se recomienda, primero, que no sean más de dos los principios. Y eso se puede hacer. Claro, para esto se requiere ya un poco más de experiencia, un poco más de bagaje, pero creo que esto va a permitir que nos podamos
tener criterios, una columna vertebral un poco más sólida, ¿no? Primero, los principios como método se reducen a dos. No pueden haber tres principios peleando a la vez. Siempre va a tener que bajarse a dos. Uno de ellos va a reventar, de repente va a existir, pero no va a ser tan tajante a la hora que tenemos que tomar una decisión. El segundo punto, lo que yo he llamado decisión A o decisión mayor. La decisión A o la decisión mayor es cuando dos principios en contraposición corresponden a la misma clase. Es decir, cuando hay dos principios bioéticos de carácter individual que se enfrentan. La autonomía con la no maleficencia. Este es característico, lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Por ejemplo, la autonomía del testigo de Jehová, que no quiere transfundirse, y nosotros sabemos que sí es necesario. La autonomía del que dice, yo no quiero ventilador mecánico, y nosotros sabemos que sí es necesario. Y no colocarlo se constituiría una no maleficencia. Entonces, ahí es donde tiene que haber una decisión difícil de llevar a cabo, pero que tiene que tener alguna regla. Por ejemplo, entre la no maleficencia y la autonomía, se prescribe actualmente que el peso fundamental va en la autonomía. Es decir, si tengo que elegir entre los dos a nivel de igualdad, la autonomía prima. Si tengo que elegir entre los sociales, entre beneficencia y justicia, la justicia va a predominar sobre la beneficencia. Esto no es una invención mía, eso está en la grandes tratados de ética. Hay un libro ya lo mencionó en alguna forma como ética a intensivos de nuestro buen amigo Antonio Gómez Rubí, español, que le escribió mucho sobre esto y él manifiesta justo todos los detalles. Lo hemos conversado, fue muy amigo de Perú, vino acá varias veces, un amigo nuestro también, y en honor a él es que yo estoy recogiendo estas sus enseñanzas o también la pasión que tuvo por la ética, ¿no? Él también fue un alumno favorito y muy amigo de Diego Gracia, que es el que dio las bases también de esto de la bioética, pero fundamentalmente su campo era más filosófico y ético, ¿no? Esta es la decisión mayor, la decisión más importante que tenemos que tomar. Hay una decisión B o decisión menor, también importante por supuesto, pero que tiene mayor criterio. Si los dos principios en contraposición, uno es individual y el otro social, me refiero por ejemplo a no maleficencia versus justicia, o no maleficencia versus beneficencia, o al revés, autonomía versus algunos otros dos, predomina el principio social antes que el individual, ¿correcto? Esto, por supuesto, no es a rajatabla, pero son recomendaciones que se dan para tener una idea concreta. Y si ustedes toman una decisión basada en esto, ya tienen un sustento teórico que les permita ser responsable de lo que pasa. Entonces, en esta, ¿cuál es al final el efecto que queremos nosotros con esta guía? Limitar los efectos, ¿no? Indudablemente todas las etapas comprometen en mayor o menor escala la salud mental y en mayor o menor medida la física. Ya en lo que hemos estado en la intervención anterior, a propósito de lo que habló la doctora Montañez, en la intervención de Rosita López, en la intervención de Juan Carlos Mesa, ya se habló claramente esto, ¿no? ¿Quién va a proteger al intensivista cuando toma una decisión en ese momento tan especial y dentro de una pandemia? ¿Quién va a proteger el desgaste profesional? ¿Quién va a proteger los de burnout? Del sentimiento de culpa, que es una de las cosas más graves que te puede pasar, ¿no? Insertarse un sentimiento de culpa no te deja vivir. ¿Quién se va a limitar el efecto que va a causar cuando se pase al campo de la indolencia? Es decir, ya pasé todo, ya decidí sobre la vida de otras personas, ya me vuelvo indolente de acá en adelante, ¿no? ¿Quién va a trabajar sobre la pérdida de la empatía? Cuando esto se produce, ya la cosa hay que manejarla desde el punto de vista psicológico, apoyo de tipo emocional y todas las condiciones de que constituyen lo que se convierte casi en una patología. Pero lo que queremos con esta guía es que no llegue a eso. Lo que queremos con esta guía es que se sienta orgulloso de que la decisión que tomó es la decisión que está sustentada, y en eso estamos trabajando fuertemente con el comité para sacar una guía de este tipo que sea mucho más cercana, como repito, a lo que queremos, ¿no? Bueno,
ahí termino la parte, y hay que recordar que también fuimos jóvenes, aquí tenemos haciendo una labor samaritana, está la doctora Montañez, miren cómo era de muchacha. El que habla también, me acuerdo que nos regresábamos de Huánuco, les cuento la anécdota, nos regresábamos de Huánuco y en la avioneta que veníamos, donde podíamos darle la mano a la vaca que estaba encima de los cerros, tuvimos que traer un paciente que estaba muy delicado, nos pidieron autorización y lo trajimos atrás y lo íbamos nosotros monitoreando todo el camino. Habíamos ido a Huánuco a una labor educativa y justo nos encontraron y nos dijeron, bueno, en este avión soy yo porque vienen los profesores de intensivos, entonces por lo tanto ellos deben trabajar mejor. Era su error, porque estábamos más asustados nosotros que el paciente y que los familiares. Estábamos en un vuelo en esos aviones mosquito. Bien, es ahí más o menos tratando de dar una anécdota para terminar entonces esta pequeña charla, esta reunión. Y por supuesto, darle las gracias por la atención. Muy amables. No sé si había alguna pregunta. Con esto doy por terminada mi intervención. Agradecido, doctor Salcedo. Muy interesante su explicación. Ha sido una forma sistemática de encarar un problema que es muy difícil de entender y solucionar, ¿no? Y que este es un esfuerzo, por lo que vemos, de SOPEIMI, de tratar de hacer un aporte a los intensivistas y que, como usted dice, se sientan orgullosos de su decisión. Porque no es fácil tomar decisiones en este tiempo y sentirse bien a veces ante lo que vemos día a día. Hay un par de preguntas hacia usted, doctor, en las preguntas. Una es, dice, doctor Salcedo, ¿consideraría pertinente plantear la legalización de la muerte digna en nuestro país? ¿En otros países es legal? ¿Como iniciativa de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva? ¿Qué le parece esa pregunta, doctor Salcedo? Muy interesante. Me hace acordar el famoso doctor House, que dijo, no se muere dignamente, se vive dignamente. Sí, es irónico. Pero lo real es que es cierto, los cuidados paliativos están incluso con normas, pero que no se cumple. El límite de fuerza terapéutica ahora tiene otro nombre, yo soy de la antigua, pero significa lo mismo, ese es un neologismo, viene a decir lo mismo, pero el límite de fuerza terapéutico, lamentablemente, la ley no nos protege. Y nos vemos con serios problemas, tanto que en muchos casos, y creo que todos lo estamos haciendo un poco escondidas porque consideramos de que estamos trabajando nuestra propia personalidad haciendo encarnizamiento terapéutico. Y eso fundamentalmente se hace así. Claro, creo que sería importante que la sociedad recupere este documento del año 2005 que ha hablado Rosa López y Ana Montañez, lo recupere y lo presente de manera tal, ya con más avances de lo que significa todo esto, con más desarrollo en otros países, para que nos permitan que esto sea una cosa que ya tenga protección legal. En mi propio hospital he tenido dificultades con algunos colegas que no han querido hacerlo porque no están protegidos legalmente, y ahora con esto de las auditorías que vienen en cada momento se van a ver en problemas, ¿no? Porque ustedes saben que los abogados, los jueces, los fiscales, esos señores no entienden estos factores. Ellos aplican a rajatabla lo que dice el reglamento, la ley en el artículo tanto, inciso tanto, y no ven el factor humano. Entonces, yo creo que sí, me parece muy importante eso de darle sustento legal. Total, ¿qué cosa es la ley, no? La ley es la normatización de la costumbre, la normalización de lo que es necesario. Y el tema entonces que el mundo real se convierta también en mundo legal, ¿no? Aquí en nuestro país tenemos un mundo legal por un lado y el mundo real por otro lado, ¿no? Entonces intentemos con este otro puente para poder de esta manera darnos sustento y trabajar de manera más científica sin perder la humanidad dentro de nuestras funciones. Bien, hay un comentario o una pregunta, todo Richard Pedro Mendoza dice, ¿y se tiene tiempo suficiente para hacerse todas estas preguntas con cada paciente en UCI en tiempo de pandemia? Ahora, la literatura te plantea, creo que 10 veces más estas preguntas. Estoy poniendo las mínimas necesarias, pero creo que no son como para sentarse a pensar como la estatua de Rodán, ¿no? Es para hacerlo rápido. Y creo también de que estas respuestas ya con el
con un poco de entrenamiento las van a tomar, se va a hacer más, más interiorizadas. Pero tampoco podemos pasar sin deliberar una decisión de este tipo. Sería imposible hacerlo. Yo creo que hay un esfuerzo ahí que hay que plantearse, porque como lo dijo el doctor Juan Carlos, después los pesares son más difíciles. Los pesares son más difíciles. No estamos hablando de todos los factores psicológicos que se vienen, pero creo que es importante, como digo, que estemos satisfechos con la decisión que hemos tomado para no tener sentimientos de culpa ni factores depresivos. Uh-huh. Doctor Leonardo Vela hace una pregunta que va relacionada con el tema, pero no necesariamente, pero dice, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y limitación de esfuerzo terapéutico? No. En realidad, a la larga, la eutanasia, que ya no se emplea ese término tampoco, viene a representar una especie de limitación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Pero en la eutanasia lo que se trata es, a la larga, de acelerar en alguna forma la muerte. Aquí no. Aquí lo que se trata es de darle medidas excepcionales. Son diferencias importantes de fondo, ¿no? Ok. Bien. Muchas gracias, los deseo. Recordemos que al final tenemos un panel donde va a haber muchas más preguntas y vamos a conversar con los invitados que nos contamos con el Consejo Directivo, el presidente y vicepresidente de la SOPEMI. Y entonces vamos a dar paso al doctor Salomón Zavala, para que nos haga sus comentarios y apuntes éticos respecto a la UCI y la pandemia. Doctor Zavala. Muchas gracias. Felicitaciones, antes de olvidarme, a la sociedad por estar en esta línea tan importante. Tengo una experiencia personal en el sentido de que cada vez que una sociedad, algún grupo me pedía una charla sobre ética, ¿no? Entonces, la acomodaban casi cuando ya iba a finalizar, así la gente pudiera ir rápido. Y yo miraba el auditorio y generalmente cuando ya me dirigía al podio a hablar, encontraba que el 30 a 50% de los asistentes se retiraban. Entonces me pasó varias veces de manera tal que me puse a interrogar. Habré interrogado a unos 1,000 médicos en distintos momentos, no de manera ordenada como para hacer un estudio publicable. Pero, ¿cuáles fueron las tres respuestas que encontré? La primera, eso no sirve para nada, es pura teoría, pura filosofía. Esa fue la primera, la que tenía el mayor número de respuestas. La segunda, la primera era, ahora, como les decía, ya mi prima Doña Olvido está muy metida. Decía que eso ya lo sé. No, eso ya lo sé. Entonces, a partir de ahí me he preguntado, ¿no? Realmente, eso es aburrido. Esa era la segunda respuesta, ¿no? Eso es aburrido. Y la tercera, eso ya lo sé. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué traigo a colación esta experiencia? Porque en realidad, si algo no podemos olvidar de la experiencia que estamos viviendo en este momento, es el tema de ética. Si hay alguna lección que nos está dejando este virus, es el tema de la necesidad urgente que tenemos de incorporar la ética desde la formación y no desde la formación de la universidad. Esto debe comenzar, digamos, muy temprano, muy temprano. Pero para que no sea aburrido, no hay que comenzar, porque habitualmente también he asistido a algunas charlas éticas y el ponente pone cara de cura y se pone muy serio y comienza a hablar en difícil o a recordar, digamos, a los autores famosos, a los filósofos famosos. Entonces, yo traía la idea de que
hay necesidad de incorporar obligatoriamente en nuestros cursos, en las maestrías, en las, digamos, el tema de ética. Pero no lo hagamos como se ha hecho tradicionalmente. Tenemos todo el material. ¿Cuáles los casos que estamos atestiguando todos estos días? ¿De qué se quejan la gente? Primero, se quejan de que no hay sitio. Ustedes hace 6 meses hubieran pensado que íbamos a vivir un momento donde la pelea era por quién, digamos, gana más para vender un tubo de oxígeno. O a quién se le iba a dar primero. Es decir, esto ha sido, digamos, una situación que todavía le estamos viviendo, no sabemos hasta cuándo. Nunca pensamos que iba a haber tal volumen de demanda de pacientes que requirieran este tipo de atención, ¿no? Entonces ahí, para no olvidarme, en los cursos, digamos, que se dé, porque como lo dijo el doctor Salcedo, no es tener el aparato, que sea muy complicado. ¿Qué haces con el aparato si no tienes alguien que lo sepa usar? Se convierte en un adorno, sencillamente, en un número, en una cifra, ¿no? Entonces, tenemos los casos desde todo el punto de vista que debemos, o sea, debemos desarrollar un proyecto de enseñanza de la ética, y tenemos todo el material. Simplemente hay que registrar los casos que estamos atendiendo todos los días. Primero, los casos de carencia, de falta de organización, del fraccionamiento del sistema, si es que se puede llamar sistema a esto que tenemos como atención médica. En realidad, recordamos que desde que ingresamos a la facultad, yo hice la carrera en 10 años. ¿Por qué? En mis tiempos se hacía en 9 años. Eran 2 años de premédicas y luego 2 años más, o oh, perdón, 7 años de, digamos, que completamos. Y el año décimo, las huelgas, ¿no? ¿Y para qué eran? Porque protestábamos por los sistemas que estaban imperando. Yo decía, nosotros no pudimos cambiar, digamos, el sistema, y ha venido un bicho que aparentemente va a lograr que haya un cambio. Porque después de esto, no podemos seguir con el mismo sistema que tenemos. Hay muchos que piensan que la atención de salud es una commodity que como tal tiene que estar sujeta a las reglas del mercado. Eso es, digamos, lo que sucede. Me divierte y me llama la atención cómo escucho a unos periodistas jóvenes, una pareja, que constantemente tienen programas todos los días para informar sobre la pandemia. Y han descubierto, ¿no?, que este es un sistema que es totalmente, digamos, egoísta, ¿no? Si tú tienes una enfermedad y tienes tu seguro, bien. Si no tienes tu seguro, qué pena, ¿no? Y están luego los otros elementos que integran nuestra sociedad, ¿no? Hay falta de esto, entonces le vamos subiendo paulatinamente el precio. ¿A qué? Al oxígeno, a los medicamentos. Y no nos hemos puesto a pensar que estamos jugando con la vida nuestra y con la vida de aquellos que queremos, que son la razón de ser de nuestra vida. Entonces, yo
creo que después de esto la universidad tiene que reunirse y formular el desarrollo de cursos hechos solamente tomando los casos, ¿no? El gobierno se reúne y dice, bueno, vamos a dar tantos millones de soles para que se compren los elementos para protección de los que están en la primera línea de atención, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿No? Resulta que el dinero ese ha dado vueltas por aquí y por allá, ha tomado otros rumbos, se perdió en el infinito, ¿no? Entonces, esta epidemia está poniendo a la luz de todo el mundo de qué se trata, cuál es este país en el que vivimos, cuáles las razones que hicieron que estuviéramos esta profesión que en algún momento dado se llamó la reina de las profesiones liberales y que ha ido cambiando sus objetivos, ¿no? En realidad, si nosotros no logramos ese cambio, habremos perdido una magnífica oportunidad, ¿no? En realidad, y el tema de las dificultades para la toma de decisiones, ¿no? En los primeros años decíamos, bueno, ¿quién es el que daba, el que decidía si el paciente ingresaba o no a la UCI? El que estaba, al comienzo no habían pues especialistas, ¿no? Y éramos internistas los que asumíamos las jefaturas de las unidades. Y éramos los que decidíamos con quiénes peleábamos, con las otras especialidades, ¿no? A mí alguna vez me dijeron, ¿para qué había estudiado medicina si le iba a negar la cama a un paciente, ¿no? ¿Y qué era? Que en realidad yo les decía, yo no sé si en la siguiente media hora voy a recibir una llamada de emergencia diciendo que ha habido un accidente de tránsito grave y que hay 5 pacientes que requieren vigilancia intensiva, ¿no? Entonces, este problema de quién decide, ¿no? Algún jefe de servicio me ha dicho, oye, tú eres un mocoso que recién acabas de ingresar y me vas a discutir a mí que soy jefe del servicio, ¿no? Son las cosas que hemos ido viviendo a lo largo de este tiempo, ¿no? En realidad. Y luego, la duda. Este paciente, digamos, reúne los requisitos. ¿Es un paciente en estado crítico, pero con posibilidades de recuperación o no? ¿No? ¿Y qué hago si tengo 2 pacientes en una sola cama? Y entre todas estas experiencias, encontramos una frase que se usaba en el área jurídica, que dice, in dubio pro reo, ¿no? En latín. Entonces nosotros le cambiamos una sola palabra. No era in dubio pro reo, o sea, en caso de duda, favorecer al reo, sino in dubio pro paciente. Y con eso, digamos, decíamos, bueno, la decisión tiene que ser a favor del paciente, no a favor del jefe de la unidad, no a favor de aquel que está reuniendo una cantidad de porque está haciendo una tesis, ¿no? No porque la familia esto y lo otro. Pero vemos que este principio, esta norma, digamos, de indubio pro paciente, tiene plena vigencia, pero requiere una ampliación. Jamás pensamos que íbamos a tener una demanda tan alta de si hubiera dicho en mis tiempos,
hay que hacer una unidad de cuidados intensivos de 50 camas. No me hubieran dicho que estaba loco. ¿No? ¿Por qué? Porque la estadística decía que la proporción de pacientes críticos y recuperables era de 10%. ¿No? Y eso, digamos, en este momento indudablemente tiene que cambiar. La otra cosa que, digamos, o sea, no solamente son cambios en el manejo doméstico, vamos a decir, así de las unidades, sino en las bases de la formación. Después de esto, tiene que cambiar el sistema de atención médica, definitivamente. Y tenemos que reforzar determinados capítulos en la formación porque no tenemos suficiente cantidad de intensivistas dedicados exclusivamente ahora, ¿no? Entonces, habrá otras especialidades que tienen que ser reforzadas, como por ejemplo, neumología tendrá que recibir pues, cursos específicos para ventilación mecánica, ¿no? Los emergencistas también tendrán que recibir ese tipo de... O sea, habrá que ampliar de alguna manera las capacidades que tiene este personal que, digamos, en este momento, como hemos visto, nos ha quedado cortísimo. ¿No? Yo creo que esta es una oportunidad única donde si algo hay que, digamos, ponderar y sacar a la luz insistentemente es el tema de la ética. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Todas esas preguntas están ahí esperando respuestas. Cada uno dirá sus respuestas. Pero en realidad necesitamos una revisión de cuáles son realmente las necesidades que tiene nuestro país. Y nunca hemos tenido, digamos, una demanda tan grande que al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, hoy día todavía no hay ningún país que pueda decir que está libre del virus, ¿no? Y en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Pasará que de aquí a 4 años miraremos unos hospitales de tantas camas con tantas y que ya no es necesario? ¿Que hemos hecho elefantes blancos? ¿O cambiará, digamos, la prevalencia, la morbilidad, la mortalidad, sufrirán cambios? No sabemos realmente. En este momento me he puesto a pensar si no es esta, digamos, una autorregulación del universo. Porque probablemente esa expectativa de vida creciente que tenemos en todos los países, ¿no? No la hace compatible con las disponibilidades que ofrece en este momento este mundo. El otro elemento importante que encuentro es necesitamos tener una especie de herramienta, un manual, que lo tengamos en el bolsillo y que pueda ser consultado constantemente y hacer que tengamos presente cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Y a dónde queremos ir, qué tipo de... Es emocionante escuchar a alguien que tiene la profesión, que tiene la especialidad y que ha sido paciente. Creo que nadie entiende mejor que una persona como la colega que ha estado con nosotros esta tarde, ¿no? En realidad,
yo creo que hay, digamos, decisiones importantes. Ustedes, la sociedad ya comenzó a darles forma y no hay que abandonarlos. Esa es, deberíamos hacer un juramento para llevar adelante algo. Tenemos que cambiar, ¿no? Cuando escuchamos a una colega ex ministra que dice, ¿no?, que hay que sancionar con la energía suficiente estos traidores de la patria. Bien. Espero que no haya ninguna cama que me esté esperando. Si no, iré a buscar que se mantenga vacía. Creo que ahí lo dejo. Muchas gracias, maestro. Siempre nos deja reflexionando a todos, ¿no? Desde siempre, y nos ha dejado muchas cosas pendientes, ¿no? Aquí hay el doctor Salcedo, que abre Ana María, ¿no? Está en temas universitarios, y lo que comenta de hacer cursos basados en los casos que ahora tenemos, ¿no? Y tal como está la pandemia, va a ser un aspecto muy, muy importante. Y me llamó mucho la frase que dijo, que de pronto es una autorregulación del universo, ¿no? O sea, muy, muy profunda y deja pensando, ¿no? Y el manual de bolsillo que deberíamos tener. Hay bastantes preguntas de los participantes, pero yo quisiera que entren a participar nuestro presidente, el doctor Jesús Valverde, la Sociedad para Medicina Intensiva, y Rosita López, que es la vicepresidente, y comencemos un poco ya el panel, ¿no? Y de pronto voy a dejar una pregunta suelta por aquí para que vayan aportando y vayan dando su respuesta, ¿no? El doctor Augusto Salazar nos hace una pregunta con un enunciado que es real, ¿no? Dice, en un hospital grande, vamos a poner salud, no voy a poner nombres, ¿no?, o el Estado, trabaja más o menos 2.500 personas, dice, ¿no? Y cada una conoce 5 personas, total 12.500 personas que hay conocidos que trabajan ahí. Y habla que si estamos en un hospital de 250 camas y alguno de sus conocidos se enferma, es indudable que va a buscar a una preferencia en ese hospital, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hace para no llenarla de solo familiares y amigos, ¿no?, dejando a los que no tienen algún tipo de conocido? ¿Qué le parece esa pregunta, ¿no? Lo dejo abierto al panel. Jesús, Rosita, adelante. Bueno, doctores, yo en primer lugar quería agradecer al doctor Salomón Zavala por darse el tiempo de participar, al doctor Carlos Salcedo, a la doctora Ana María Montañez, que siempre con sus temas de bioética siempre nos alimentan, y creo que hoy en día es muy necesario contar con estos temas en las circunstancias que vivimos los intensivistas. Particularmente yo les puedo decir que pues ya son 12 semanas de un trabajo bastante arduo y mentalmente no estamos bien, como lo planteamos desde el primer día, ¿no? Ha sido preocupación de parte de la sociedad contar con una directiva como la que está preparando el doctor Salcedo y el equipo respecto a las decisiones bioéticas que estamos viviendo en pandemia. Particularmente diría de que cada uno tiene una experiencia personal, tiene un testimonio de vida en estas 12 o 13 semanas de que estamos trabajando arduamente, y pues nos hemos encontrado con casos que hay que decidir. Y en ese momento te pones a pensar, pues, cuando asistías a los congresos o cursos internacionales y dejabas de lado, pues, estos temas, como bien dice el doctor Salomón Zavala, al último lugar de temas de ética, te preguntabas, ¿y dónde estás, no? ¿Dónde has estado en ese momento? ¿Por qué faltaste al curso? ¿Por qué faltaste al tema? Porque es importante que estemos, digamos, bastante... con los conceptos bastante claros acerca de las decisiones bioéticas que tenemos que tomar, ¿no? Yo particularmente diría de que trabajo en un hospital público en la cual no hemos tenido la suficiente cantidad de camas como para satisfacer a todos
los pacientes que llegaron acá en un momento bastante difícil y había que tomar decisiones, ¿no? Entonces, frente a eso, pues hemos tratado de hacer lo mejor posible, ¿no? Tratar de hacer este triaje que a veces mal entendido, ¿no? Por la gente, por la población en general, pero bueno, había que aplicar nuestros conocimientos de bioética o ética que en algún momento pues lo recibimos en los cursos de la universidad en formación de medicina intensiva. Bueno, la verdad hay mucho por decir, ¿no? De la pregunta que usted menciona, doctor, le contaré que pues hemos recibido acá en el hospital cientos de llamadas, muchas llamadas respecto a darle prioridad a mi familiar, de colegas médicos que trabajan acá, ¿no? De personal también de administrativo, del Ministerio de Salud, de periodistas, de todo el mundo para darle prioridad a sus familiares que están ya hospitalizados en el área pues, de medicina interna, ¿no? Y con necesidad de pasar a cuidados intensivos. Es muy difícil, es muy difícil. Hemos tratado de ser lo más transparentes posibles. Siempre hemos mencionado en todos los medios de prensa de que hay listas de espera, ¿no? Que esto no es una cosa sencilla, que estamos tratando de ayudar a todos. Sin embargo, hay como 20 o 30 pacientes con prioridad 1 y quizás con todas las necesidades de pasar a UCI. Y ahí también cuando nos encontramos con casos particulares, como por ejemplo, tratamos de ser un poco más objetivos y aplicamos algunos scores que los conocemos, que tienen precisamente han sido validados para situaciones de pandemia como el Apache 2, ¿no? Y nos encontramos con puntajes similares, ¿no? Puntajes similares entre 5 o 6 pacientes. Y te pones a pensar, ¿qué haces, no? Ahora, ¿por quién decides? Entonces, en algún momento hemos tratado de sumar estos criterios sociales, familiares, que también tienen algún peso, ¿no? Yo creo, porque te encuentras con, digamos, con pacientes que tienen familia, tienen menores de edad, y frente a otros que simplemente de repente no tienen familia, son personas quizás un poco mayores, ya son un poco recorridas, y pues había que hacer algo, ¿no? Y tomar decisiones, quizás particularmente me inclinaba mucho por las decisiones sociales y familiares para poder apoyar, ¿no? Fuera del sesgo de ser familiar o amigo cercano de un colega o de un trabajador acá del hospital. Yo sé que es complicado porque te llaman, ¿no? Te dejan mensajes y en estos casos lo que yo hacía era dejar mi teléfono a un costado y nunca contestaba, ¿no? Porque era bastante complicado, contestar una llamada de este tipo. Pero bueno, lo asumo como tal, sé que a veces no hemos tomado decisiones buenas, ¿no? Y yo creo que al final de todo esto vamos a tener que cada uno hacer una autocrítica de lo bueno y lo malo y lo feo que hizo en esta pandemia. Particularmente creo que hemos hecho lo mejor posible. La situación no es nada fácil hasta ahora no es nada fácil, seguimos viviendo, yo creo que desde el primer día que empezó hasta ahora lo seguimos viviendo con la misma intensidad, seguimos con los mismos problemas, siempre pensando en estos picos que se van a presentar y que pues otra vez van a traer abajo de repente el trabajo de organización que hemos hecho dentro de cada UCI, ¿no? Entonces, y también hacer frente pues a la falta del personal de salud, porque hay que tener en cuenta que también nosotros hemos tenido bajas importantes, ¿no? Muchos de nosotros también, o muchos de las UCIs han estado manejando sus propios colegas dentro de la unidad, ¿no? Tratando de brindarle el mayor apoyo posible. Y pues yo creo que hay mucho por hablar, mucho por decir. Mi testimonio es transparente, ¿no? Hemos tenido muchas decisiones, quizás no han sido las mejores. He tratado de comunicar a la opinión pública lo que estamos viviendo también, quizás en algún momento mal entendido, pero bueno, con las disculpas del momento que hubo. Y yo sigo hasta ahora trabajando, sigo al frente de todo esto. Para SOPEMI es muy importante de que este comité que se constituyó hace un par de semanas con el doctor Carlos Acedo, con la doctora Ana María Montañez y con los demás integrantes, yo creo que va a sumar esfuerzos y nos va a dar cierto respiro, sobre todo en el tema de decisiones, en el estado mental, ¿no? Que también es muy importante. Las autoridades solo consideran
que cuidados intensivos es comprar equipos, equipos y más equipos, y al último lo ponen al personal, que creo que debería ser primero ante todo, como lo mencionó la doctora Ana María, y pues nosotros estamos ahí, seguimos al frente, todavía cansados, pero bueno, hoy día también estoy de guardia, como ven, y con ganas de sumar esfuerzos y aportar pues en esta reunión del día de hoy. Mi testimonio es ese, y yo creo que seguimos trabajando, y pues de repente para comentar otras preguntas también, doctor. Perfecto. Doctor Raúl Fierro nos pregunta, dice, los SCORE, el ChatPass, Apache, ModChills, Oshai, en la decisión para asignar camas a los pacientes de UCI para 3 de la mañana en emergencia, nos han mencionado, dice, son conceptos que nos han descrito. ¿Son útiles o no son útiles para poder asignar las camas de pacientes con COVID? ¿Qué opina el panel? Nuestros expertos, doctor Valverde, doctor Rosa López. Bueno, sí, adelante, Rosita, adelante. No, adelante, doctor, siga usted. Sí, tengo esa pregunta en privado también por mi querido amigo Raúl Fierro, compañero de tantas batallas. Ese es el que sigue. ¿Ah? Es el ejercicio. Justo. Ah, también. Sí, tiene razón, Raúl. Quizás ahí en el intento de hacer las cosas concretas, no sé, no he tocado mucho ese punto. Pero cuando manifesté que para poder avanzar en todo esto, y el primer paso es tener un profundo conocimiento del estado clínico del paciente, ahí se estaba asumiendo, estaba implicando, estaba insertando el tema de los SCORE. Es más, incluso me vi tentado en algún momento a colocar como criterio de exclusión un SCORE contundente. De manera tal de que, por ejemplo, el dilema está ahí, pero no se convierte en conflicto para mí, no se convierte en conflicto para el intensivista, porque el SCORE ya está sumamente contundente, ¿no? Es decir, no voy a preferir a un 4 antes que un 1. Entonces, los SCORES tienen ese es el momento preciso en el cual intervienen y nos permiten no llegar a la zona de conflicto. Por esa razón, voy a aprovechar también la idea para ya con la pregunta y la intervención de Raúl, colocarlo también como criterio de exclusión. El criterio de exclusión puede ser, y está bastante bien sustentado, un SCORE, una tabla, un SCORE contundente, ¿no? Un tabla de priorización contundente. Si es frente a un 1, frente a un 4, evidentemente frente a un 3, el 1 tiene que pasar. Por lo tanto, el dilema existe, pero no crea conflicto en nosotros, en el intensivista. Pero como el tema estaba tratando de llegar al tema del conflicto, porque creo que es lo que más nos está ajustando ahora a todos los intensivistas, como que de repente no se tocó con profundidad, ¿no? Pero está claro, sí, para todos, también para Raúl, que sí, podemos colocarlo como un criterio de exclusión, el hecho de tener ya un SCORE de priorización contundente y claramente delimitado. Excelente. Pues sí, de repente tú nos puedes decir qué están usando en el Almenara. La doctora Rosa Luz López, para quien no lo conocen, es coordinadora del centro del COVID del Hospital Almenara, y es uno de los hospitales un poco referentes. Ha logrado tener la mayor parte de aspectos técnicos de sus unidades y tiene una buena cantidad de camas. Rosita, ¿qué SCORE específicamente están usando en la Almenara? Almenara ha establecido un criterio de priorización en el cual hemos establecido las edades, las comorbilidades descritas, más que allá que el puntaje del Charlson, y las disfunciones, ¿no? El problema está que a la hora que tú evalúas un paciente de estos, casi todos tienen la misma gravedad. O sea, la mayoría de ellos está en falla respiratoria pura. Y esa falla respiratoria pura la dividimos en general en dos partes. Aquel que ya está con compromiso de la mecánica ventilatoria y que probablemente de frente va a la intubación, y aquellos en los cuales todavía les puedes dar una chance de oxigenoterapia, por ejemplo, de alto flujo, o el Wairachi, que hace poco lo han probado, los días yo no he estado, el reporte que tengo es bastante bueno, en el cual aplican presión positiva a un CPAP artesanal, más el alto flujo, y con el que les ha ido aparentemente en forma bastante espectacular, ¿no?
Entonces, que creo, Jesús, también ustedes lo han trabajado, ¿no? Y ha ido bastante bien también. Entonces, es un poco difícil establecer por disfunciones. Yo diría que realmente, es más, nosotros hemos visto pacientes con hipoxemias sumamente críticas, 65, 70, que pensábamos que no iban a salir adelante, pero no tenían otra comorbilidad, no habían agregado otra falla de órganos, el Apache les salía bastante alto, estaban casi en un límite de edad, 65, 66 años, que ya les puntúa más para el Apache, y sin embargo han salido adelante en forma bastante adecuada. Yo creo que no hay un modelo de priorización adecuado en este momento, porque la misma pandemia nos va enseñando cosas. Hemos tenido pacientes que en algún momento, es bueno explicar esto, a las unidades COVID de Almenara, la presión de la cantidad de cama, de requerimiento de puntos de oxígeno que había en la emergencia, que era insuficiente antes de la ampliación de camas en el CERP y antes de la ampliación de puntos de oxígeno en los pabellones de hospitalización de Almenara, hizo que primero estuviera lista los puntos de las UCI COVID, que teóricamente deberían estar destinados solo a ventiladores. Entonces hubo un momento en el cual ingresaban nuestros pacientes, no necesariamente porque nosotros los habíamos filtrado con los criterios usuales del intensivismo, sino simplemente porque los había derivado de emergencia porque ya no le quedaban puntos de oxígeno. De estos ingresos, hemos tenido algunos ingresos de 75 años, 78 años, 87 años, que les hemos empezado a dar soporte, que a la hora que teníamos que priorizar un ventilador o no, en alguno de ellos pudimos establecer esa segunda pregunta que es tan difícil de establecer con la mayoría de los pacientes, que es, ¿qué es lo que quiere el paciente, no? Alguno de ellos, un profesor, ¿no?, nos decía, yo entiendo que esto tiene limitaciones, pero yo no estoy dispuesto a esas máquinas feas que tienen ustedes. Y lo decía así, con esas eran sus palabras, y bueno, le dimos la opción de la cánula de alto flujo porque se veía una persona muy entera. Y salió finalmente, 78 años, y salió adelante con cuidado, con manejo evidentemente de las coinfecciones, con manejo de medio interno, ¿no?, y con su cánula de alto flujo, con la pronación y consciente, y fue saliendo adelante, ¿no? Yo creo que ningún modelo de priorización nos va a dejar a nosotros tranquilos. Nosotros, creo que todos nosotros somos conscientes de que estamos perdiendo más pacientes que con el adecuado recurso hubiéramos podido dar más oportunidades. Creo que esta pandemia es una revelación adicional de la criba que es nuestro sistema de salud. Que antes, como decía en la intervención anterior, ya era claro que era insuficiente. Todos nosotros durante años hemos estado en algún momento con una sola cama de UCI disponible para un hospital que tenía pocas camas, pocos ventiladores, y teniendo que dejar en el piso a otros pacientes o colocando un ventilador en condiciones no adecuadas en los pisos. Entonces, yo no me atrevería a poner el modelo de Almenara como un modelo ideal de priorización. Lo que creo, ¿por qué? Porque un modelo ideal de priorización debería dejarnos con la satisfacción de que todos los pacientes que tenían que atenderse en determinado periodo de tiempo, en las 12 horas del turno, han sido atendidos. Y no lo están. Yo siento que dejamos pasar pacientes. Que cada turno que entregamos, oye, te quedan estos, en esos modelos, ¿no? De todas maneras están quedando pacientes sin atender. Y nosotros también sabemos, en cuidados intensivos más que nunca, que pasados determinados límites de la falla de órganos, por más que intentemos, ya no vamos a poder hacerlo. Le agregamos al modelo de priorización una columna en la cual estaba el tiempo de enfermedad. Y aquellos que tenían 24 días de enfermedad, 25 días de enfermedad, y se empezaban a complicar en ese momento, esos pacientes tampoco iban un punto más abajo en la priorización. ¿Quiénes entraban primero? Los que tenían menos tiempo de enfermedad, los que tenían menos de 70 años, los que tenían, no tenían comorbilidades.
Y en ese cuadro, solo en ese cuadro, teníamos 10 u 11 pacientes para una oferta de 4 a 6 camas. Y tomando la otra pregunta que hizo por allí algún colega, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes la gran presión de los familiares, de los compañeros del hospital? Te llaman de aquí, te llaman de allá, te llaman del colegio médico, te llaman de otro hospital, te llaman de todas partes. Y la verdad es que es muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Hemos tratado de servir hasta donde más no se podía. Y en ese sentido, creo que todos los hospitales hemos hecho un esfuerzo similar, ¿no? Rebagliati creo que está con 80 y tantas camas, Sabogal 20 y tantas camas. Sobre su base, todos han hecho crecer sus capacidades de cama. Y aún así es insuficiente. Aún así nos quedamos sin atender personas. Yo no considero, a pesar de que creo que estamos en un camino bueno, que haya sido suficiente el modelo de priorización de Almenar. Nos deja muchas dudas todavía. Bien, gracias, Rosa. Ana María, hay una pregunta que se quedó la anterior, que me parece interesante, y es, ¿qué hacer cuando hay un paciente que de pronto ha manifestado, o cuando ha estado estable, que no quiere un ventilador mecánico, y de pronto ya cae en falla respiratoria, ya no puede pensar muy bien por hipoxia, y la familia decide lo contrario? ¿Cuál sería la decisión correcta en esa situación? Se supone que la decisión correcta sería la decisión del paciente. Eso es lo que debe primar, porque es su derecho a decidir por su vida, no la familia. Pero desgraciadamente estamos en una sociedad en la cual al paciente no se le da ese derecho como tal, y la familia se lo toma como si fuera el pariente o el paciente suyo, ¿no? Pero si tú lo ves desde el término de ético, realmente, si yo estoy en una situación donde tengo tantos pacientes y este paciente no quiere, yo sencillamente lo pongo en la historia clínica que el paciente no desea ventilación mecánica o un procedimiento invasivo. Le doy chance a otro paciente, yo lo haría eso. Pero lo pondría en la historia clínica, que el paciente no quiere. Y si está en condiciones él de firmarlo, lo firma. Ok, gracias María. Hay una pregunta parecida, pero quisiera que la conteste el doctor Salcedo, que tiene una apreciación interesante desde el punto de vista ético y ordenado, ¿no? Doctor Salcedo, hay una pregunta del doctor Serna, que nos dice, ¿qué hacemos cuando la autoridad máxima de la institución, donde trabaja uno, ingresa un paciente que no cumple los criterios de ingreso, ¿no? ¿Y cómo analizamos éticamente en esta etapa? A Jorgito 100 pesos. Jorgito y sus preguntas difíciles. Mira, sí, verdaderamente, éticamente, la cosa no entra a nivel de conflicto. No entra a nivel de conflicto porque la responsabilidad que se está asumiendo ahí es una responsabilidad impuesta, impositiva. De manera tal de que cuando este paciente es llevado de una manera que sobrepase a otro paciente cuya guía que estamos tratando de enriquecer con ustedes en este momento, cuya guía nos dice que no le corresponde, éticamente nosotros estamos absolutamente descomprometidos con la situación. Y tenemos la capacidad para decir, bueno, la responsabilidad de lo que pueda pasar con ese paciente que no está siendo recibido por el famoso dilema de la última cama, y ya lo ha mencionado también que nos persigue, no de ahora, nos persigue de muchísimos años atrás, es la presión ética va a quien está imponiendo esta situación. Ciertamente los administrativos no creen en muchas cosas de esto, ¿no? Porque ellos tienen que dar cifras y quedar bien con políticamente. Pero ahí es donde viene esa pregunta que parecía que estaba en demasía, ¿no? Tengo claro mi posición respecto a los condicionamientos de tipo institucionales, que es ahí donde tengo que tener claro. Y yo me contesto, mi posición es estar a favor de eso. ¿Por qué? Porque algunos piensan así, ¿no? En medio de que le corresponde, es una autoridad y como tal autoridad le corresponde y yo tengo que obedecer. Entonces, el valor del deber juega ahí un rol importante.
o que considera que es lo necesario. Sin embargo, encima de ese valor viene la otra situación. Estoy consciente que tengo claro de que ese paciente es el que primero que debería entrar en el análisis deliberativo que me hago. Entonces ahí tengo la decisión, yo lo digo, ¿no? A mí no me corresponde, le parece que esto es así, y si la cosa va a otro mayor se puede anotar en historia clínica. Hay muchas UCIs que nos han pasado, a todos nos han pasado en algún momento, a todos nos han pasado en todos los sitios, ¿no? En época de paz todavía había esa posibilidad, y el dilema de la última cama siempre existió, pero pongamos que presionan para que entre habiendo todavía posibilidad de cama, muchas veces han sido aceptados, incluso en algunos lo consideran como como paciente, como criterio de ingreso administrativo, en algunos casos. Criterio de ingreso jerárquico, le he puesto varios nombres. Éticamente no es factible, no es factible, y eso felizmente si la guía que podamos sacar le damos características de norma técnica, como le llaman en el MISA, norma técnica le ponen a eso, pero bueno, suponemos que podría ser, si trasladamos desde la bioética al campo de la ciencia, y la ciencia como base de lo técnico, entonces sí podría llamarse norma técnica, y ya tendríamos ahí ya una base legal que permitiría que estas cosas no sucedan. Sigue siendo todavía un problema, pero que a lo que vamos no debería quedarle un conflicto ético, no debería subjetivizarlo el intensivista, y por lo tanto no debería dejarle secuela de tipo psicológico, de tipo físico. Hay una última pregunta que la respuesta al doctor Cern. Ok, hay una última pregunta que no quiero dejarla. Hola. Es simpática, ¿no? El doctor Félix Evangelista dice, nos pone un caso, lo dejo para los expositores y el panel. Nos dice, tengo entre un adulto, un paciente adulto mayor, con Apache 23 alto, de repente postrado, que está en su casa, y que probablemente lo contagió un familiar. Y tengo otro paciente joven, con Apache 15, ¿no? Más bajo, quien probablemente se contagió por irresponsable. Se fue a una fiesta. ¿A quién le damos la oportunidad de soporte intensivo? ¿Qué opinan al respecto? Paciente adulto mayor, por Apache alto. ¿Puedo repetir la característica del ejemplo? Es un adulto mayor, Apache alto 23, en su casa, postrado de repente, que familia lo contagió. Y tengo un paciente joven, es con Apache bajo, que se contagió por irresponsable. Se fue a la fiesta y se contagió por ahí. ¿A quién le damos la cama? ¿A quién le da la palabra? No existe un juicio de valor con respecto a la conducta de la persona, ¿no? Como estoy en carrera, te puedo decir. Ese problema que tengo ahora, me acuerdo que tuvo mucho, mucho de preeminencia en la época del HIV. Claro. ¿Cómo trabajamos con este paciente? Y en esa época, estamos hablando de los 80, 90, decían, pero ¿cómo voy a darle cuidados intensivos a un HIV, a un muchacho con un HIV, si es drogadicto, si tiene comportamientos sexuales equivocados, si él solito se la ha buscado, ¿no? ¿Por qué le voy a dar cama, ¿no? Si tengo a otro señor que es anciano, que técnicamente no merece, no, su score es mucho menor, y por lo tanto usted no está en el grupo 1, mientras que el otro del HIV sí está en el grupo 1. Eso se zanjó. Se zanjó en su momento con comités de ética, y te estoy hablando de países donde tenían ese problema, y se dijo claramente de que el hecho del comportamiento que tenía el paciente no puede intervenir como preámbulo para evitar que ingrese, ¿no? Entonces, tendría que dársele de todas maneras de acuerdo al criterio con que estamos trabajando, ¿no? De acuerdo, es así. De acuerdo. Sí. De acuerdo. La conducta no es un criterio para nosotros poder... Nosotros no somos el juez de la conducta. Nosotros tenemos que medir parámetros objetivos
En ese caso, los años esperados de vida son un factor que pesa bastante, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, cuando lo expresó Jesús y que fue tan controvertido en esa ocasión, no se entendió que cuando nosotros hablamos de la edad no en desmedro de la edad del adulto, sino en favor de los años ganados de vida del paciente más joven. Así es, de acuerdo. También la sociedad española sacó su consenso respecto a lo que son pacientes postrados, pacientes que están en casa, que tienen demencia senil, que ya no serían candidatos a soporte avanzado de vida, sino a cuidados paliativos, ¿no? Como también debe ser, ¿no? O sea, para respeto a la vida ante todos estos pacientes. Yo creo, si me permite, hay algo que es sumamente importante y que la pandemia nos ha quitado y es la comunicación. A eso hablaba Anita acerca de las grandes quejas con respecto a comunicación, con respecto al estado de los pacientes. Y es algo que, si ustedes recuerdan, los últimos 3 años, las últimas 2 directivas, se viene trabajando mucho los aspectos de humanización y la pandemia nos los ha quitado realmente de golpe, de raíz. No conocemos a la familia, no establecemos una relación empática con ellos, no conocemos, no podemos irles narrando con el cuidado y con la calidez necesaria. Por más que lo intentemos a través del teléfono, el teléfono es demasiado frío, demasiado impersonal. El hecho de que en forma genuina, cuando nosotros conversemos con una familia y damos las malas noticias, todos nosotros creo que seguimos sintiendo esa sensación empática de quererlos ayudar, recordando que no siempre podemos curar, casi siempre podemos aliviar, pero siempre podemos consolar. Y esa parte humana de nosotros es algo que hemos perdido muchísimo con el alejamiento de las familias en la pandemia. A veces, en escenarios habituales de cuidados intensivos, hemos tenido pacientes que hemos luchado y que hasta que el momento que hemos dicho, oye, ¿qué estamos haciendo? Ya se nos está pasando la mano, estamos exigiendo más de lo que da. Pero hasta ese tipo de comunicación, en el momento apropiado, con las palabras apropiadas para la familia, ayudaba de alguna forma a que pudieran entender o asimilar un poco mejor la situación, con la certeza de que las personas que estábamos delante de ellos estábamos actuando tanto profesional como humanamente. Y eso ahora es muy difícil de poder enfrentar, muy, muy difícil. Sí, sobre todo porque la cantidad de personal que tenemos es mucho menor, ¿no? Mucha demanda y no hay tiempo, no hay mucho tiempo. Entonces ahí podría ayudar un poco la tecnología, ¿no? Yo recuerdo mucho tanto el Menara como el Salud y la mayor parte de unidades tienen un espacio para poder dar las noticias a sus familiares en un cuarto cerrado, aislado, todo, ¿no? Quizás ahora con la tecnología se podría hacer con un teléfono celular, ¿no? Con una tablet, con hacia un televisor, donde esté la familia, ¿no? Donde se le pueda conversar en forma privada. Hay que buscar la forma, ¿no? Es un tema, sí, que definitivamente yo recuerdo mucho este consejo actual de la CEPEMI, y todos han trabajado mucho en humanización, ¿no? Con Gaby Ers y todos, uh-huh. Y Rosita, todo se ha caído por eso, ¿no? Sí, Jesús, querías comentar algo. Sí, doctor, no, sino que definitivamente este paciente COVID es un paciente muy, muy especial que nos ha cambiado muchos conceptos fisiológicos y fisiopatológicos, ¿no? Entonces, definitivamente al ingreso de estos pacientes todos tienen hipoxemia severa, refractaria, y que no es un criterio de exclusión para que ingrese a UCI. Todos tienen que ingresar. Creo que el punto de corte viene a ser las comorbilidades, que sí le dan un puntaje desfavorable a aquellos que tienen supervivencia, pero ya dentro del manejo propiamente de UCI, ¿hasta dónde decimos limitación de esfuerzo terapéutico de este paciente también, no? Porque nos hemos llevado muchas sorpresas, ¿no? O sea, este paciente es el típico paciente que tú tienes que tener mucha paciencia, ¿no? Tienes que tener paciencia, tienes que estar acostado de él, tienes que tratar de evitar que no disfuncionen otros órganos, y en el correr del tiempo, ¿no? Quizás 4 o 5 semanas,
ese pulmón nuevamente comienza a tener la fisiología que antes no la tenía y el paciente sale. En situaciones de pandemia, ¿hasta dónde le damos el punto de corte, no? Porque hasta hace poco el profesor Van Zandt decía, yo lo ventilo, lo soporto una semana, 10 días, y si no va, lo corto y que pase el siguiente, ¿no? Entonces, acá, bueno, en Perú todavía no tenemos los cuidados paliativos o la limitación de fuerzas terapéuticas establecido, pero sí creo que habría que revisarlo, replantearlo, ¿no? Porque hay situaciones que se dan, hay sobre todo los pacientes jóvenes, ¿no? Los que tienen menos de 50 años quizás, los que tienen altas posibilidades de salir de una hipoxemia tan severa y refractaria con complicaciones y que pues no serían candidatos a una limitación de esfuerzo terapéutico porque ya la experiencia lo está diciendo tal cual, ¿no? Entonces, el encarnizamiento terapéutico también habría que revisarlo, ¿no? O sea, la verdad es que cada día que vemos nos damos con muchas sorpresas, no sé si sean casos anecdóticos, pero bueno, habría que recoger las vivencias de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que es importante que cada UCI exprese su posición, su experiencia respecto a cómo ha sido el manejo de estos pacientes. Hay UCI que tienen una alta tasa de sobrevivencia de esos pacientes y quizás pudieran aportar un poco más, ¿no? Pero, bueno, dentro del paciente crítico, del contexto del escenario de un paciente grave y crítico, a este paciente yo lo pongo en una situación muy especial, ¿no? O sea, no lo pondría dentro del grupo clásico de pacientes que entran en shock, en ARS, en la cual pues ya conocemos cómo es la evolución o la historia natural o el fin de este paciente. Este paciente nos da sorpresas y creo que habría que revisarlo, replantearlo y recoger la experiencia de muchos, ¿no? Sí, definitivamente. No hay ni un score pronóstico que sea 100% seguro, ¿no? Sería muy lindo tener algo así, que podríamos definir muy claramente. Y creo que hemos respondido la mayor parte de preguntas. La doctora Ana María está. Sí, Ana María. Lo que yo quería decir y con las conversaciones que hemos tenido con ustedes, que estamos ante una enfermedad y un agente no, desconocido para nosotros, que recién lo estamos conociendo, cómo es su comportamiento, y entonces eso nos crea también más incertidumbre al médico y al equipo, ¿no? Ante qué estamos realmente, ¿no? Entonces, es mayor carga también emocional en sí, en el profesional, que estamos a un desconocido. Entonces, eso es al tiempo de que estamos viendo, nos darán lecciones aprendidas de ustedes al final, porque eso es muy importante, de todos los reportes que ustedes tengan, sus casuísticas que tengan, para poder aportar a los siguientes casos, porque esto no se va a terminar hoy día ni mañana. Vamos a tener más de estos casos, pero esas lecciones aprendidas debemos reportarlos entre todos los intensivistas para poder llegar a un consenso y ir conociendo a este desconocido, ¿no? Entonces, acá estoy viendo este documento técnico que mencionó el doctor Salcedo, lo que lo hizo el Ministerio de Salud, que me llamó la atención que ponen hasta el criterio de priorización a UCI y no ponen a ningún intensivista, ¿no? Así es. Y entonces... Exactamente. Sí, entonces no entiendo cómo pueden hacer un documento en el cual no tienen la competencia de vida del problema, ¿no? Entonces, pero sí están hablando acá en la decisión de limitación del esfuerzo terapéutico. Es un documento técnico que lo da MINSA y creo que podemos de ahí partir para trabajar este procedimiento de la limitación del esfuerzo terapéutico. Lo dicen, lo mencionan, pero no dicen cómo es, qué hay que hacer, nada. Lo dicen como que para decirlo, ¿no? Pero por lo menos lo están mencionando. Entonces, eso es lo que también tendríamos que trabajar, creo, en SOPENI, y orden de no reanimar, ya el doctor Salcedo también ya está comprometido con esto, para poder apoyar a nuestros colegas y que tengan un horizonte más claro y tengan menos carga emocional. Yo también quisiera saber de dónde, así como tú quieres saber eso del documento técnico, yo quisiera saber con qué personal van a atender las 5.000 camas de UCI. Me gustaría saber. Con robots. ¿Hubiera algún otro comentario, aporte, pregunta de repositores o panel? Bien.
vamos a ir concluyendo este simposio. Ha sido más que interesante, ¿no? Sobre todo conversar con gente a mí con mucha experiencia. No siempre es seguir decisiones muy concretas en este campo. Recordemos que estamos en una pirámide de salud donde el intensivismo está en la punta de ese pirámide cuando todo lo de abajo fracasó. Pero abajo hay un tremendo trabajo, pues un trabajo en equipo de la atención primaria, pasando por el prehospitalario, el hospital, emergenciólogos, todos los equipos que trabajan ahora, todos estamos más unidos que nunca, ¿no? En esta pandemia nos tocó la última línea, no es la primera realmente, somos la última línea para que una persona no fallezca, un grupo de personas no fallezca. Lamentablemente no nos ha afectado un buen momento, ¿no? No hay mucho recurso humano y vemos día a día que nuestros intensivistas hacen el doble o el triple de labor, igual que las enfermeras que están muy al costado. Ojo, que no hemos hablado del tumor, ¿no? Del tumor, del personal de salud, de enfermeros, médicos, que es totalmente comprensible, que ha hecho que también el manejo no sea tan preciso en algunos aspectos, tan acompañamiento como siempre ha sido entre nosotros, ¿no? Y bajo esa perspectiva, bueno, hay muchas cosas por conversar aún. Yo quiero cerrar este panel dándole primero la palabra al doctor Jesús Babelde como presidente de la sociedad, para que cierre este simposio, luego le va a hablar al doctor Farfán como presidente de PEFAM. Doctor Jesús Valverde, por favor, para su comentario. Gracias. Final. Sí, doctor, siempre es muy agradable conversar con gente que sabe mucho, con el doctor Salomón Zavala, con el doctor Carlos Salcedo, con la doctora Ana María Montañez, con el doctor Juan Carlos Mesa, la doctora Rosita, que también está al frente de todo esto. Y aprendes mucho, ¿no? O sea, definitivamente estas cosas no están en los libros, están en la experiencia que ellos tienen, en el trabajo que han vivido. Nosotros todavía estamos, digamos, trabajando intensamente, ¿no? A veces no tenemos ni tiempo para revisar. Es importante estos webinars, estas conferencias, para uno seguir sumando conocimientos y esfuerzos y por el bien de nuestros pacientes, ¿no? Y por el bien de las familias de los pacientes también. Siempre decimos que cuando un paciente ingresa a UCI, ingresa una familia completa, no solo ingresa una persona. Y día a día estamos ahí lidiando, ¿no?, con esta enfermedad y también transmitiendo, ¿no?, a través del teléfono, como dice la doctora Rosita, hoy en día que se ha vuelto la única herramienta de comunicación con la familia y en la cual estamos bastante incómodos, porque hemos perdido todo el sentido de humanización que lo habíamos tomado ya hace años atrás acá en Perú, ¿no? Pero bueno, yo nuevamente quiero agradecer el tiempo que se han dado. Es difícil el sábado de 2 a 4, pero agradecerles su participación, agradecerles el tiempo que se dan, agradecerles todos sus conocimientos, el tiempo y la dedicación hacia la sociedad. Y finalmente a PEFAM, ¿no?, que siempre es un aliado muy estratégico para a darnos a conocer con su plataforma, al doctor Miguel Farfán y a todo el equipo de PEFAM por su participación siempre. Y así, pues, tener mayor alcance con todos los colegas intensivistas y interesados en las áreas críticas a nivel nacional. Muy agradecido y doy pase al doctor Farfán. Doctor Farfán, para sus palabras de cierre, por favor. Gracias, doctor. Sí, a nombre de ASPEFAM, el agradecimiento a la doctora Ana María Montañez, al doctor Carlos Salcedo, y un saludo especial al maestro Salomón Zavala, que siempre es grato verlo. Y qué bueno que verdaderamente reunirse con expositores de tamaña calidad académica, que verdaderamente pues nos ponen al día en un tema tan importante como es el problema de la ética en unidades de cuidados intensivos. Estar ahí verdaderamente pues es un problema, y como dice el doctor Jesús Valverde, no es solamente un paciente, es una familia. Y en las condiciones, en el momento, pues, como dice la doctora Rosa López, que a veces conversar o conocer a la familia, si se puede a través de un celular, es bien difícil. Agradecer a la ASOPEMI, a la persona de su presidente, el doctor Jesús Valverde, la doctora Rosa López, y por supuesto a ti, Juan Carlos Mesa. El agradecimiento a nombre de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina por estos acostumbrados sábados, estos webinars, que verdaderamente son de mucha utilidad, son la transferencia de lecciones aprendidas frente a un virus y una enfermedad aún no conocida. Muchísimas gracias por vuestra experiencia y la transmisión del conocimiento. Gracias y buenas tardes. Ok, gracias, doctor. Okay. Vamos a tomar la clásica foto, por favor, del grupo. Así que
la cuenta en tres, sonreímos a la cámara y saludamos un poquito. Bien, una más por si acaso. Muchas gracias por todo. A ver, mirando la cámara, saludos. Una sonrisa. Perfecto. Muchas gracias a todos ustedes por esta presentación, ha sido fabulosa. A los participantes, antes de retirarse. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Toledo, muchas gracias, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Participantes, por favor, salió una encuesta en su pantalla para que la respondan. Eso es un poco para la asistencia y también para conocer sobre todo cómo han percibido esta reunión con ustedes. Muy agradecido. Gracias muchas a todos. Gracias. Un abrazo, maestro. A todos, muchas gracias. Un abrazo, maestro. Muchas gracias. Abrazos a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Y ya nos encontraremos de nuevo. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Vaya apareciendo la encuesta. La encuesta es una encuesta de 5 preguntas para ver cómo han percibido este simposio y para que sea un registro de asistencia para poder solicitar un certificado que quieran ustedes para aspectos académicos, ¿no? Para el registro de los que están en el programa TINCU es su asistencia que es obligatoria para medicina intensiva, para NEO y para emergencias y desastres. No es rápida, se va demorando un poco. Hasta que no les haga, por favor, no cierren su sistema. Gracias. Sí, por favor. ¿Y otro invita? Dice que no la conocías. Aló. Aló. ¿Por qué? Felicitaciones por la presentación. Aló.